Buenas tardes, siendo las 5:57 de la tarde de este 17 de junio de 2016, damos inicio a la 22ª sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Si les parece bien a los colegas comisionados, con su autorización en sustitución de la secretaria ejecutiva, les pido su anuencia para que el licenciado Galindo funja en esta sesión como secretario en esta sesión. Y si ustedes así lo permiten, le pido al licenciado Galindo, por favor, verificar quórum para iniciar sesión. Con gusto. Pido a los señores comisionados que en el pase de lista se sirva mencionar su nombre completo y su calidad de comisionado. Juan Carlos Cepeda, comisionado presidente. Alma América Porres Luna, comisionada presente. Néstor Martínez Romero, comisionado presente. Sergio Pimentel Vargas, presente. Comisionado Héctor Acosta, presente. Gaspar Franco Hernández, comisionado presente. En razón de que se encuentran presentes 6 comisionados integrantes del órgano de gobierno, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, existe quórum y en consecuencia puede llevarse a cabo la sesión. Muchas gracias, licenciado Galindo. Por favor, proceda a dar lectura a la propuesta de orden del día. Con gusto. El primer punto es la aprobación del orden del día y el segundo punto es los asuntos para autorización, donde solo hay un punto, y es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos resuelve la propuesta de plan de evaluación, primer programa de trabajo y primer presupuesto presentados por Eni México SDRL DCB en relación con el contrato CNH R01 L02 A1 / 2015. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el orden del día. Muchas gracias, colegas. Si están a favor, les pido manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Adelante, licenciado Galindo. Con gusto. Pasaríamos entonces al primer punto y único, y repito, es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos resuelve la propuesta del plan de evaluación, primer programa de trabajo y primer presupuesto presentados por Eni México SDRL DCB en relación con el contrato CNH R01 L02 A1 / 2015. En desahogo de este punto, el orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el comisionado Héctor Alberto Acosta Félix, en su carácter de comisionado ponente. Muchas gracias, comisionado. Adelante, por favor. Gracias, presidente, estimados compañeros. Bueno, vamos a referirnos a la licitación número 2 de la ronda 1, es decir, la que se tuvo como contenido de áreas contractuales aguas someras extracción. Recordemos que el contrato en la segunda licitación, uno de los contratos fue asignado a la empresa Eni. En relación con el contrato que se firmó, vamos a ver una serie de obligaciones derivadas del contrato para efecto de dar seguimiento al cumplimiento del mismo. El día 26 de febrero de 2016, el director general de esta empresa, Eni México, presentó ante la Comisión Nacional de Hidrocarburos su proyecto de plan de evaluación. Esto en cumplimiento del propio contrato en cuanto a la cláusula 4.1 plan de evaluación, que en concreto dice lo siguiente. Dentro de los 90 días siguientes a la fecha efectiva, el contratista deberá presentar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para su aprobación el plan de evaluación. El plan de evaluación deberá cubrir la extensión completa del área contractual y deberá contener lo previsto en el anexo 7 del propio contrato. La CNH resolverá sobre la propuesta de plan de evaluación en un plazo que no excederá los 60 días a partir de que reciba la información necesaria en los términos de la normatividad aplicable. La CNH no podrá negar su aprobación sin causa justificada. Aquí se nos presenta el proyecto de plan de evaluación y es un documento que a su vez contiene tres importantes partes. Por una parte, el plan de evaluación en sí mismo, que es el programa de trabajos que se realizarán durante los 2 primeros años en los que se da cumplimiento al programa mínimo de trabajo, al plan mínimo de trabajo, y en el cual se realizan actividades para poder hacer una evaluación del área contractual que se le adjudicó a Eni México. Sin embargo, en el mismo documento que nos presenta Eni, se puede identificar qué contiene el programa de trabajo. El programa de trabajo son las actividades del primer año
de trabajo. Y a su vez, un tercer documento que es el presupuesto de ese primer año de trabajo. Entonces, realmente lo que se nos presenta es el cumplimiento de varias disposiciones clausulares del propio contrato y que quisiera referirme a ellas. La cláusula 9.1 dice, en cuanto al programa de trabajo, el contratista deberá presentar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para su aprobación programas de trabajo anuales por cada una de las actividades petroleras, incluyendo abandono. El segundo párrafo de esta cláusula dice, en el caso del primer programa de trabajo del periodo de evaluación, su aprobación se otorgará de manera simultánea con la aprobación del plan de evaluación. Significa que si dice que es en forma simultánea, implica que no forma parte de él, que son dos documentos diferentes. Y en razón de que el proyecto que nos presenta ENI contiene esos elementos, podemos dar por presentado tanto el plan de evaluación como su proyecto de programa de trabajo. A la vez, la cláusula 10.1 dice que el contratista deberá presentar para la aprobación de la CNH, conforme a los procedimientos de contabilidad, un presupuesto de los costos a incurrirse en la implementación de cada programa de trabajo, de manera simultánea a la presentación de dichos programas de trabajo. En específico, la cláusula 10.2 dice que el primer presupuesto del periodo de evaluación será presentado simultáneamente con el plan de evaluación. Otra vez utiliza la palabra simultánea, lo que implica pues que se trata de documentos distintos. En estas condiciones, yo estoy presentando en este proyecto de resolución que aprobemos de forma individual, en principio, el plan de evaluación, que es el plan de trabajo de los primeros dos años. El programa de trabajo, que es el programa del primer año de estos dos, que lo incluyen, y el presupuesto de costos, que es el presupuesto del gasto que se va a tener durante ese primer año de trabajo. Haciendo estas consideraciones, entonces estaríamos aprobando documento por documento, y al final solo votaríamos, mejor dicho, ya nada más leeríamos un acuerdo en el cual se consideran aprobados, en su caso, los tres documentos. En razón de que la Ley de Hidrocarburos en su artículo 31 dice, respecto de los contratos para la exploración y extracción corresponde a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en su fracción 12 dice, las demás facultades que prevean en los propios contratos para la exploración y extracción y en las leyes aplicables, estaríamos nosotros considerando que en razón del artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos, tenemos las facultades suficientes para aprobar estos documentos que están contenidos en el propio contrato. Entonces, si les parece, en estas condiciones se les presentaría el primer proyecto, que es el plan de evaluación, y le pediría al doctor Felipe Ortuño Arzate, director general de evaluación del potencial petrolero, que nos hiciera la explicación técnica y la presentación de este proyecto. Adelante, director general, por favor. Gracias, comisionado presidente. Dado esta introducción por el comisionado Acosta del marco jurídico y de los antecedentes, yo me voy a permitir iniciar directamente con el plan de evaluación que presentó a consideración de la Comisión ENI México S.A.D.C.B. ENI México S.D.R.L.D.C.B. Los datos del contratista los ponemos aquí, es la empresa ENI México S.R.L.D.C.B. Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad jurídica de conformidad con las leyes mexicanas. De acuerdo con el contrato que ya se mencionó hace un momento, se celebró el 30 de noviembre de 2015 entre la Comisión y esta empresa. El periodo inicial de evaluación tiene una duración de 2 años, durante el cual el contratista deberá realizar en su totalidad las actividades equivalentes a 195 mil unidades de trabajo.
En este mismo periodo podrá ejercer parcial o totalmente el equivalente de 64.350 unidades de trabajo adicionales, es decir, el 33%, quedando como compromiso total 259.350 unidades de trabajo a ejercer durante el periodo que comprende todo el contrato de 2 años. En la siguiente, evaluación. La fase de evaluación, evaluación es el primer periodo de evaluación. La ubicación del área. El área contractual comprende 67 kilómetros cuadrados y se localiza en aguas someras de la provincia petrolera Cuencas del Sureste, en la bahía de Campeche, frente al litoral de Tabasco. Está conformada por los bloques Amoca, Mistón y Tecuali. Tecuali se divide a su vez en 2 sectores, Tecuali A y Tecuali B. El tirante de agua en que se encuentran estos 3 bloques varía entre 10 a 40 metros. Como dato importante es que el año de descubrimiento de estos 3 campos fue Amoca en 2003, Tecuali en 2008 y Mistón en 2013. En este mapa se pueden observar la posición de los tres bloques a nivel regional, en donde se ve la estructura, se ve la línea de costa y entonces tenemos la ubicación más precisa. Si hacemos un acercamiento, por favor, entonces aquí tenemos los 3 bloques, Amoca, Mistón y Tecuali. Tecuali, como había mencionado, comprende 2 polígonos. El área contractual, como se dice aquí, está delimitada por 4 polígonos e integra 3 campos de aceite y gas asociado en areniscas del Plioceno medio de la formación Orca y en areniscas del Plioceno inferior de la formación 5 Presidentes. Las actividades amparadas en el contrato pueden realizarse en todas las formaciones geológicas en los sectores Amoca, Mistón y Tecuali. Para el sector Tecuali B no pueden realizarse actividades en aquellas formaciones geológicas definidas como objetivos del pozo Tecuali 1001 que se encuentra en este sector señalado en rojo. Como dato adicional, también tenemos aquí el volumen original de hidrocarburos con que fue valorado en su momento la licitación de esta área, y tenemos aquí un volumen total de aceite en sitio de 788 millones de barriles para los 3 campos y en gas de 482 mil pies cúbicos. En reservas de hidrocarburos declaradas por Pemex tenemos las reservas 1P de 63 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, las reservas 2P en 122 millones y finalmente reservas 3P 188 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. En la siguiente tenemos que, conforme a la práctica internacional y a la cadena de valor del proceso exploratorio, las actividades propuestas en el plan se ubican en la última etapa de este proceso. Aquí tenemos justamente la parte de exploración y la parte de producción. El eslabón intermedio son justamente los yacimientos, la delimitación de yacimientos. En estos 3 casos se evalúan los descubrimientos que fueron realizados con la perforación de 3 pozos exploratorios. Las actividades propuestas en el plan de evaluación de los descubrimientos realizados permitirían realizar pruebas de producción, delimitar y caracterizar los 3 campos petroleros y con ello sentar las bases para elaborar un futuro plan de desarrollo para la extracción de hidrocarburos. En este sentido, resulta técnicamente factible la ejecución total de las actividades dentro del periodo de ejecución del plan de evaluación, de acuerdo a los procedimientos, metodologías y tecnologías con mayor capacidad de resolución y de predicción y en términos de tiempos de ejecución. Aquí tenemos justamente las actividades principales, que son el procesamiento de información sísmica, que van a aterrizar a la interpretación de la secuencia estratigráfica y finalmente a la perforación de esos 4 pozos delimitadores. Tenemos de manera general aquí el análisis del plan de evaluación, el cronograma general de actividades, en donde vemos clasificado pues actividades generales que se refieren sobre todo
en el punto 1, que son actividades generales a evaluaciones técnico-económicas y a la administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto que se llevan a cabo durante todo el periodo, en la parte geofísica, el preprocesado, procesado, interpretación y reprocesado de datos sísmicos que tienen un tiempo de duración específico. En geología se van a realizar análisis geoquímicos de muestras, estudios petrofísicos, ingeniería de yacimientos, tiene las tareas también que se van a hacer, que aterrizan sobre todo en el diseño de las terminaciones de pozo. En otras ingenierías, comprende la ingeniería conceptual y los estudios de fondo marino, y finalmente la parte más importante de producción de pozos, que tiene varios conceptos, que son el transporte marítimo y aéreo de personal, los servicios de soporte, los servicios de perforación de pozos, la realización de pruebas de formación, suministros y materiales, y la terminación de pozos, las pruebas de producción y finalmente actividades que van paralelas que se refieren a seguridad, salud y medio ambiente. En la siguiente, por favor. Aquí tenemos una descripción, resumen de cada una de estas actividades con una valoración que hizo el equipo técnico. Aquí se extrajo justamente aquellos estudios técnicos operativos que son de mayor importancia para poder cumplir con los objetivos que está planteado en el plan de evaluación. En cuanto a los estudios de riesgo somero, con los estudios geofísicos y geotécnicos propuestos, el contratista determinaría las propiedades de las capas someras y las condiciones de fondo marino y estaría en condiciones de definir el posicionamiento de las plataformas, mitigando riesgos para las operaciones de perforación y terminación de pozos. Otra de las tareas importantes es el reprocesamiento sísmico, el cual encontramos adecuado. Es adecuado la propuesta de llevar a cabo la unión de los cubos sísmicos, toda vez que resultaría conveniente para dar continuidad a la generación de los volúmenes sísmicos requeridos en esta etapa de evaluación. El reprocesamiento permitiría obtener volúmenes homogeneizados, regularizados y combinados para su posterior uso y aprovechamiento. En el capítulo de interpretación sísmica y caracterización de yacimientos, las metodologías a utilizar permitirían resaltar discontinuidades estructurales y estratigráficas útiles para la interpretación de un modelo geológico con menor grado de incertidumbre. ¿Le das, por favor? Después tenemos la perforación de prospectos, en el cual se considera que el número de prospectos es adecuado y su ubicación es estratégica, ya que está basada en las mejores respuestas de amplitud. Las pruebas de producción de alcance extendido aportarán información para la evaluación y delimitación de los campos y su determinación de los volúmenes de hidrocarburos existentes. La actualización de los modelos de yacimiento, una vez con los datos de perforación, permitirían presentar distintas opciones de desarrollo y precisar el riesgo geológico para cada uno de los campos, Amoca, Mistón y Tecuali. Y finalmente, dentro de las actividades técnicas, tenemos la selección de concepto, en el cual, de acuerdo con lo propuesto por el contratista, al término de la fase de evaluación, la selección de concepto permitiría establecer las estrategias de desarrollo apropiadas para pasar a la siguiente fase de producción con el apoyo de elementos técnicos y económicos. Ahora me voy a permitir, en la anterior, por favor, me voy a permitir solamente entrar a la descripción de algunos de estos conceptos, solamente para ejemplificar la información, las interpretaciones que vienen contenidas en el plan de evaluación. Si pudiéramos entrar al reprocesamiento sísmico, por ejemplo. En esta etapa, el plan considera reprocesar y unir en un solo volumen sísmico, como lo había mencionado, dos levantamientos sísmicos. Uno es el bloque 3 de Almeja Cisne,
que tiene un cubrimiento sísmico total de 1.300 kilómetros cuadrados con longitud de traza sísmica de 8 segundos y también el cubo 3D Santana OBC con el cubrimiento sísmico de aproximadamente 400 kilómetros cuadrados con longitud de traza sísmica de 8 segundos. El contratista dispone de toda esta superficie de 693 kilómetros cuadrados para el reprocesamiento, que incluye también un borde de migración, tanto para el dominio en tiempo como para el dominio en profundidad. El tiempo estimado para realizar el reprocesamiento, tal como está planteado en el cronograma de actividades, es de 11 meses. ¿Cuál es el impacto de esta actividad? Se advierte que la propuesta del contratista, en el sentido de lograr la unión de los cubos sísmicos, resultaría conveniente para dar continuidad a la generación de volúmenes sísmicos migrados en tiempo y en profundidad. Por favor. Si vamos, por ejemplo, a otro punto importante que es la perforación de prospectos, aquí tenemos los tres bloques con sus cuatro polígonos y la localización de los cuatro prospectos, dos en el bloque Amoca, uno en el bloque Mistón y uno en el bloque Tecuali. La mayor inversión del plan corresponde a la perforación y terminación de pozos. La comisión, con información de la base de datos extraída de una plataforma de información, comparó los tiempos programados para la perforación de los pozos de evaluación propuestos por el contratista y encontró que estos tiempos se encuentran dentro del rango de acuerdo a sus profundidades y objetivos geológicos, en comparación con los tiempos reales de pozos de evaluación distribuidos en diferentes partes del mundo. Es decir, el plan considera la perforación de cuatro prospectos para evaluación de los tres campos, dos en el campo Amoca, uno en Mistón y uno en Tecuali, que conforme a los antecedentes exploratorios del área, se advierte que el plan es adecuado para evaluar dichos campos en un periodo de un año con la perforación de cuatro pozos. Si vamos, por ejemplo, al pozo, el anterior, por favor. Doctor, una pregunta. No. Mencionó usted, en el plazo de un año van a perforar cuatro pozos. Así es. Que son pozos delimitadores. Son pozos delimitadores. Ok. Nada más para tener presente y recordar, son campos que ya estaban originalmente descubiertos, como usted lo señaló. Sí. Y en la fase de evaluación, el objetivo es precisamente delimitar y tener ya una comprensión de los yacimientos, de los campos, que permitan posteriormente presentar un plan de desarrollo que vendrá después. Un plan de desarrollo, un plan ahorita, de desarrollo. Plan de evaluación y el, digamos que el corazón o la parte medular de estas inversiones es los cuatro pozos delimitadores. Así es. Es donde termina justamente este periodo de evaluación. Sí, quizás. Uh-huh. Sí, en un año, pero es en el segundo año. O sea, sí, estamos hablando de que este plan de evaluación dura dos años. Sí. Esos pozos se perforan en un año, pero es en el segundo año de estos dos que se están presentando en el plan. El primer pozo inicia su perforación en noviembre de este año. Sí. Y el cuarto pozo termina su perforación en noviembre del siguiente año. Ah, bien. Es un año, sí, a partir del primer pozo que es que tiene, sí, verificativo considerando en noviembre. Todo el plan de evaluación. Okay. Cuatro pozos para poder delimitar bien estos campos en un plazo de 12 meses a partir de noviembre. Así es. Bien. Gracias por la aclaración, comisionado. Y entonces estábamos viendo este pozo, por favor. Nos vamos aquí. En donde está el nombre del pozo, Amoca 3. Bueno, puede ser cualquiera, Amoca 3. Y entonces, bueno, un ejemplo de la perforación de estos pozos delimitadores es, por ejemplo, el prospecto Amoca 3. El objetivo es verificar la extensión de la acumulación de hidrocarburos encontrado en el pozo Amoca 1 a nivel de la formación Orca. La ubicación es en el sector noreste del campo con base en la respuesta de amplitud, es decir, hubo un estudio previo antes de hacer la localización del pozo. El pozo es direccional con trayectoria vertical hasta la formación Orca y a partir de ahí se desviaría hacia el poniente para alcanzar la formación Cinco Presidentes. La trayectoria vendría por aquí. ¿Sí? Se realizarían
solo en la formación Orca pruebas de alcance extendidos y por lo tanto el equipo técnico considera adecuado el número de los prospectos para su evaluación, las posiciones propuestas para perforar los dos prospectos de evaluación y además que son apropiados para estimar con menor incertidumbre la productividad con miras hacia la conceptualización de un proyecto de desarrollo del campo. Si nos vamos al mapa de nuevo, vamos a tomar como ejemplo el Mistón 2. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que está planteando, de lo que se está planteando en ese plan de evaluación. El objetivo es confirmar la extensión de la acumulación de hidrocarburos encontrado por el pozo Mistón 1 y tener un segundo punto de calibración en este caso. El principal yacimiento es la unidad de arenisca número 3, que se ve claramente aquí, y el contenido está contenida en el pleito plioceno medio. Se encuentra en una de las mejores zonas de respuesta de amplitud sísmica, de acuerdo con los mapas también que se están presentando aquí. Siempre el mapa de la izquierda es el mapa de configuración estructural y el mapa de la derecha es el mapa de respuesta de amplitud sísmica. El pozo es vertical e investigaría los niveles con hidrocarburos en la zona occidental del pozo Mistón. Se realizarían también pruebas de alcance extendido para las unidades de arenisca 2 y arenisca 3. Y aquí en este caso se comprobaría la compartimentalización o no del campo para definir una estrategia hacia adelante. La ubicación del prospecto Mistón 2 en el extremo occidental de la estructura con referencia del ODT identificado se presume adecuada para determinar si existe continuidad lateral. Adicionalmente, se cuenta con los datos arrojados por el pozo Almeja 1 que se encuentra en la parte oriental de este bloque y que daría mayor certidumbre a la ubicación del prospecto de evaluación. Nos regresamos al mapa y entramos a un ejemplo, al Tecuali 1, por favor. Nos regresamos. Entramos a perforación. Aquí en el nombre. No, era uno que está en gris. Derecha, ahí, Gustavo. Este. Ahí. Abajo. Gracias. Y entonces aquí tenemos el prospecto Tecuali 2. El objetivo es confirmar la extensión de la acumulación de hidrocarburos encontrados por el pozo descubridor Tecuali 1 y tener un segundo punto de calibración también, como en el caso anterior. El pozo es direccional. Vertical hasta el objetivo de la arenisca 2, que la vemos aquí, y a partir de ahí se desviaría con el propósito de alcanzar un objetivo profundo del mioceno superior. Es decir, aquí cabe aclarar que justamente el pozo Tecuali 1001 tiene dos objetivos que alcanzó y donde se demostró producción, de tal manera que este segundo objetivo se alcanzaría también como lo alcanzó el pozo Tecuali 1001, que se ve aquí, de tal manera que estarían evaluando dos formaciones acumuladoras de hidrocarburos. Uno sería el yacimiento ya comprobado y el otro sería, digamos, con un objetivo exploratorio para identificar una segunda unidad. ¿Significa eso, doctor, que están perforando a mayor profundidad? A mayor profundidad. ¿Que el pozo originalmente descubridor? Sí, en todos los casos. Es decir, van al objetivo que ya fue identificado por el pozo descubridor y perforan a mayor profundidad para alcanzar niveles del mioceno superior, esos niveles arenosos que pudieran ser susceptibles de acumular hidrocarburos y ser un yacimiento comercial. Esto es muy importante, eso, doctora, por favor. Sí, en otras palabras, es delimitador de los yacimientos existentes, de las arenas ya existentes descubiertas, y van más profundos para explorar nuevos horizontes. Muy bien, muy bien. Gracias por la presión, doctora. Doctor. Nos vamos entonces. Doctor Ortuño, un segundo. El comisionado Martínez. Sí, abundando un poquito. ¿Podríamos regresar a la lámina donde están las asignaciones? Esta. Lo que se comentó es válido para esas áreas contractuales, que bueno, constituyen un solo contrato, ¿verdad? Pero son, sí, son tres campos, tres áreas, ¿no? Claro. Siramoca,
Mistón y Teocalli. Teocalli tiene una parte en la superior derecha que no tiene toda la columna. Que no tiene toda. Pero yo no voy por ahí. Me quiero regresar a la sísmica. Y en la sísmica, el doctor Tuño nos comentó que van a reprocesar 693 kilómetros cuadrados. Eso significa, y hay una lámina por ahí atrás, abarca mucho más que las áreas en rojo. Sí. ¿Eso requiere un permiso de Ares? Está planteado en el plan de evaluación. No, por eso la pregunta es... Pero la sísmica que se está adquiriendo como parte de la evaluación está comprendida dentro del área contractual. Sí, pero es mucho más. Hay una lámina anterior. O sea, si extiende el punto, digo, normativo, pero ahorita el doctor Ortuño nos precisará el caso particular, pero desde el punto de vista normativo es... Si el trabajo de sísmica está dentro del área contractual, puede ser más allá del campo, pero acuérdense que el área contractual es un poquito más extensa. Hay una lámina. Mientras esté dentro del área contractual, no se requiere un permiso, simplemente es un aviso. Sí, está antes, Gustavo, la lámina. Es antes. Fue la primera que nos presentó el doctor Tuño. Es un rectángulo. Es un rectángulo mucho más grande. Donde dice interpretación sísmica. Simplemente hacia atrás, por favor. Reprocesamiento sísmico. Ahí está. Más hacia atrás. No, perdón. Creo que meterse. El reprocesamiento sísmico. No, dale para adelante. Sí, a la síntesis de actividades. Para adelante. Exacto. ¿La que sigue? ¿La que sigue? La que sigue. Sí. La que sigue. Esa. Y nos vamos aquí al reprocesamiento sísmico. Ahí vamos a ver el área. Que incluye a estos espacios, pero es mucho más grande. Entonces, lo que establece la norma, ahí está, doctor, ahí está, sí, todo eso. Es que dentro del área contractual tú no requieres un permiso. No. Entonces, pueden hacer actividad exploratoria que puede ser mayor, aledaña al campo, pero mientras esté dentro del área contractual es un aviso. ¿Y lo que está afuera? ¿Puedo explicar? Por favor, doctora. El área almeja, que es esta, tiene 1.300 kilómetros, lo que es el cubo sísmico completo. El área Santana, que es la roja o la amarilla, no sé, tiene en total 400 kilómetros cuadrados. En realidad, ellos van a hacer el procesado, que está por aquí, de 693 kilómetros cuadrados, que tiene que ver únicamente con sus áreas contractuales. Okay. Y lo que se les está dando desde el inicio es un buffer de unos cuantos kilómetros alrededor de cada una de las áreas contractuales para que puedan hacer los procesos adecuadamente y que la información válida es la que tengan dentro del área contractual. Es decir, ellos van a hacer el mesh, vamos a decir, de las dos cubos sísmicos, pero únicamente de esta área y de esta área, que sumando son 693 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, no necesitan un Ares, sino necesitan únicamente dar el aviso porque están dentro de su área contractual. O sea, ¿alguien más va a levantar los estudios 3D? Almeja, Ya están levantados estos estudios. O ya los levantaron y solo van a reprocesar. Y ya tienen la información que son esto, y únicamente van a hacer el reproceso de 693 kilómetros cuadrados, y ellos tendrán que dar aviso a por Ares, pero dan aviso que van a hacer el reprocesado de sus áreas contractuales con el buffer que se les da un poquito de fuera para que sea... Entonces, la precisión es de que esta actividad de reprocesamiento es sobre las áreas contractuales, no sobre todo el polígono del estudio Almeja Cisne. En caso que quisieran hacer más allá de sus áreas, tienen que entrar a un Ares. Tienen que entrar a un Ares, de tal manera que de acuerdo con la zona, la banda adicional que se les dio de información, hacen una envolvente, por eso resultan los 693 kilómetros cuadrados, y de esa unión hacen ya un reproceso de la sísmica que comprende ya los tres bloques. Muy bien. Entonces, en conclusión, podríamos comentar que si ellos quisieran
más. Reflaseando lo que dijo la doctora Ana América Porres, si ellos quisieran hacer investigación fuera de sus bloques, tendrían que pedir un ARES B. Así es. Y también, me gustaría agregar, y también tendrían que pagarlo fuera del proyecto. Así es. Es correcto. Sí. Perfecto. Adelante, por favor. Adelante, doctor. Adelante. Bueno, una vez visto justamente la perforación de prospectos, las siguientes actividades son la actualización de los modelos de yacimiento y, bueno, en este caso los resultados que se obtengan de los diversos estudios, reprocesamiento, interpretación de información sísmica y la perforación de pozos aportaría los elementos necesarios para sustentar un modelo estructural y los espesores de las formaciones de manera más precisa, junto con sus litologías y las distribuciones de porosidad y permeabilidad, así como un nuevo cálculo de volúmenes de recursos. Con estos elementos se permite la actualización de los modelos de yacimientos que posibilitan presentar distintas opciones de desarrollo para los tres campos, así como disminuir o más bien precisar el riesgo geológico. Si regresamos. Y finalmente tenemos la selección de concepto. Por favor. En este caso, la selección de concepto constituye ya la integración durante todo el desarrollo del plan de evaluación a lo largo de las actividades de elementos multidisciplinarios para integrar datos e información que permitan visualizar la siguiente etapa, el siguiente eslabón de la cadena de valor en el plan de desarrollo y comprende aspectos de yacimientos, de salud, seguridad y ambiente, gestión de proyecto, ingeniería, construcción, pronóstico de producción, perforación y terminación, logística, recursos humanos, tecnología de información y procura. Son elementos que se van integrando a lo largo del desarrollo de las actividades para preparar justamente el plan de desarrollo una vez terminado esta etapa del plan de evaluación. Ahí nos vamos a la siguiente directo. Bueno, por favor, directo. Entramos, por favor. Nos vamos a selección de concepto, por favor. Y nos vamos normalmente a la siguiente. Y entonces aquí, esto es el conjunto de actividades técnicas que se están planteando, el conjunto de actividades operativas para llegar a cumplir los objetivos del programa total del plan de evaluación, de este periodo inicial de evaluación. Ahora, obviamente, este periodo inicial de evaluación tiene vinculado un presupuesto de inversiones, un programa de inversiones para esta área contractual número uno. Y en este caso, bueno, se va a entrar justamente al programa de inversiones. Muchas gracias, doctor. Sí, adelante. Bueno, como lo decía el doctor Ortuño, lo que acabamos de ver es el proyecto, se puede decir, operativo de actividades, que viene respaldado a su vez por un proyecto que se denomina programa de inversión. Este programa de inversión contempla estos dos primeros años de la vida del contrato, igual que el plan de evaluación, para no confundirlo más adelante con lo que vamos a discutir, que es el presupuesto de costos. Así es. Entonces, le pediría al ingeniero Fausto Álvarez, director general de Estadística y Evaluación Económica, si nos puede presentar en esta parte del proyecto. Gracias. Ingeniero, nada más un segundo. Nada más, entonces, para recapitular y estar seguro que todos estamos avanzando juntos, estamos hablando de los contratos, del contrato que fue adjudicado a la empresa ENI en la segunda licitación, campos que ya estaban, área contractual que comprende tres campos ya descubiertos, y toda vez que ya están descubiertos, la fase de exploración fue superada y lo que estamos ahorita es una fase de evaluación que tiene un periodo inicial de 2 años, ¿sí?, para que se pueda proceder posteriormente a un plan de producción, un plan de desarrollo, y ese es el que es de largo plazo, ese tendrá 25 años presumiblemente de duración. Entonces, ahora estamos en una fase inicial que es la de evaluación, y lo que nos acaba de exponer el doctor Felipe Ortuño es cómo este plan cumple con los objetivos de delimitar no solo lo descubierto, sino inclusive, como señalaba la doctora Alma América Porres,
Estas perforaciones tienen mayor profundidad, por lo cual no solo delimitan los campos, yacimientos descubiertos, sino que inclusive evalúan un potencial a mayor profundidad. Esta mayor profundidad, ¿qué formación es? O sea, los originales descubrimientos, ¿a qué formación llegaban? Es plioceno medio, los originales. ¿Y están llegando plioceno ahora? Inferior. Y en inferior. Uno de los casos, el pozo está alcanzando profundidades para llegar al mioceno superior. Perfecto. Más bien, mioceno, para llegar al mioceno superior, sí. Perfecto. En entonces, con estas cuatro perforaciones que tendrían un periodo de 12 meses a partir de noviembre, es el primer pozo este Así año. Es. Se delimita lo descubierto y también se evalúan formaciones, yacimientos a mayor profundidad. Muchas gracias. Ahora, como señalaba el comisionado Acosta, asociado a este plan de evaluación, hay un programa de inversión de este plan de evaluación de 2 años, pero antes de eso, comisionado gracias. Franco, por favor. Sí, nada más respecto a cuando se presenta el plan inicial de evaluación, se habla de que debe cubrir el trabajo mínimo y el incremento al trabajo mínimo. No sé si pudieran comentar un poquito de eso para estos 2 años desde el punto de vista técnico o si se va a comentar después para esos 2 años. ¿Quién comentaría eso? Hay un primer programa de actividades y en ese se va a comentar justamente lo que alcanzarían en ese primer programa de actividades, que serían, bueno, como al término del primer programa, que es 2016, alcanzarían 260, me parece, lo vamos a ver más adelante, unidades de trabajo. A ver, pero regreso a la pregunta del comisionado Franco, es, hay un programa mínimo de trabajo, sí, medido en unidades de trabajo, usted lo expuso. 195 mil. Más la parte incremental creo que llegaba a 260 mil, a ver si ahorita lo podemos ver. 259 mil. 259 mil unidades de trabajo. ¿Estas 259 mil unidades de trabajo se cubren en el primer año o se van a cubrir a lo largo de los 2 años? De los 2 años. De los 2 años. De los 2 años. 2 años. A ver, y entonces ahorita yo creo que entraremos al detalle con el ingeniero Fausto Álvarez a las inversiones que se llevan a cabo en el primero y en el segundo año, que es lo que cubre el programa de inversiones, y luego, como lo señala el comisionado Acosta, al detalle del primer presupuesto anual. Y ahí veremos de este compromiso de inversión cuánto se está cubriendo en cada caso. ¿Será así? Yes. Okay. Bien. ¿Comisionado Franco? Bueno, no sé, ahorita que veamos, a ver ¿sí? si aparecen las unidades, y cómo se van a cubrir, porque no sé si me perdí un poquito, pero no escuché pruebas de alcance extendido, o escuché pozo, sísmica, muchas cosas, pero no las pruebas de alcance extendido, y equivalen más o menos a un tercio de un pozo en las unidades de trabajo. Entonces, a ver si ahorita podemos entrar al detalle y que se nos explique cómo se va a cubrir este programa mínimo de inversión. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, comisionado presidente. Tal cual como lo comentó el comisionado Héctor, como parte del plan que se está evaluando el día de hoy, tiene asociado lo que se conoce como el programa de inversiones. Y este programa de inversiones está asociado a la duración total de lo que es el plan de evaluación. En este caso, la totalidad del plan equivale a lo que es desde la parte de diciembre de 2015 hasta la parte de noviembre de 2017, y este entró en vigor a partir de la firma del contrato de lo que fue el 30 de noviembre del 2015. Lo que estoy mostrando aquí en esta primera lámina básicamente corresponde al monto total del programa de inversiones para el plan completo. En total, el programa de inversiones que presenta ENI México es de 245 millones de dólares. Y lo que podemos observar aquí en el gráfico de PAI es cómo es la división por cada una de las subactividades que ya fue elaborando el doctor dentro de su presentación. Como podrán observar, la actividad más importante dentro de ese PAI, gracias, es la perforación de los pozos, que equivale prácticamente a los 4 pozos que ya se mencionaron. Ahora sí, adelante, por favor. Lo que tenemos aquí es brevemente lo que es la composición del programa de inversiones, y lo que hemos hecho para realizar la evaluación del mismo. Gracias. Es hacer una comparación
contra rangos de referencia internacional para establecer dónde se ubica en un monto total el dicho programa de inversiones. Entonces, como podemos ver aquí, y como habíamos mencionado en la lámina anterior, el total son los 245 millones y lo que nos hace que para la parte del proyecto en su totalidad, perdón, del plan en su totalidad en la parte de programa de inversión, son los 245 mil que se encuentran dentro del rango que nosotros utilizamos para la evaluación completa del programa de inversiones. Lo que podemos observar después del componente de proyecto total son todas aquellas subactividades que están asociadas al plan y el total al que hace referencia cada una de esas subactividades durante el periodo de los 2 años. Una de las cuestiones que me gustaría recalcar en esta lámina, en primera instancia, es que el valor de los 245 millones de dólares para el plan de 2 años de ENI México, con base a nuestros análisis, se encuentra un 9% arriba de lo que se conoce como de lo que establecimos como la referencia de rango internacional. Principalmente el efecto de ese 9% lo podemos observar aquí en la parte de las pruebas de producción, donde establecimos que lo que nos presentó en este caso el contratista de ENI México está por arriba del rango establecido en la referencia, a través de la referencia internacional. Si hacemos un rápido análisis y eliminamos el impacto del que tendría las pruebas de producción dentro del programa de inversiones totales, prácticamente bajaría el programa de inversiones, estaría en un rango arriba de un 3% solamente para nuestra referencia internacional. Esto es importante y la razón por la que lo menciono es que lo que se tiene que hacer es que se deberá de analizar de manera detallada la actividad de las pruebas de producción cuando se presente el programa del 2017. En este caso simplemente estamos haciendo la observación de que encontramos que lo que presentó el contratista sale fuera de nuestros rangos de evaluación. Y entonces cuando se llegue o se dictamine el presupuesto de dicho año, habrá que detectar y analizar a mayor detalle, ¿no?, con base a las fuentes que tenemos a nuestro acceso. Entonces, en términos generales, como podemos observar y en resumen, en su totalidad el programa de inversiones asociado al plan de evaluación de ENI cae dentro de los rangos que está manejando la comisión. A ver, sí. le pediría al comisionado Acosta si podemos abundar. Si yo entendí bien, ingeniero, aquí se está haciendo una evaluación del programa de inversión. Correcto. Asociado al plan de evaluación, los 2 años. Así es. Usted presenta los presupuestos, las inversiones, el programa de inversión de ENI para todo el plan de evaluación, identifica los rangos, los parámetros de mercado que se observan en la práctica internacional. En todos los casos, las cifras que presenta ENI están dentro del rango de precios internacionales, de lo que es la práctica internacional, salvo en un renglón, que es el de pruebas de producción. Estoy entendiendo bien. Correcto. Bien, comisionado Acosta. Sí, efectivamente. De hecho, este programa de inversión está clasificado en actividades, y estas actividades pues las estamos viendo en este momento. Prácticamente todas estas actividades cumplen con el rango, inclusive están abajo del rango de referencia internacional, y estamos haciendo la precisión que solamente uno es el que no está en rango, que es el de pruebas de producción. Entonces, dentro de la ponencia yo estoy poniendo a su consideración que hagamos uso de la cláusula 4.1 del contrato de referencia, que dice lo siguiente. Voy a leer el tercer párrafo de dicha cláusula. Dice: sin menoscabo de la facultad de aprobar el plan de evaluación dentro del plazo previsto en la cláusula 4.1,
la CNH podrá emitir observaciones relativas a dicho plan de evaluación cuando éste no se elabore de conformidad con las mejores prácticas de la industria para la evaluación del potencial de hidrocarburos, incluyendo estándares ambientales de seguridad y de salud en el trabajo. El contratista será quien proponga las soluciones operativas y los ajustes correspondientes al plan de evaluación para atender las observaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Se podrán celebrar audiencias o comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que existe respecto a las observaciones del plan de evaluación de conformidad con las mejores prácticas de la industria y la normatividad aplicable. Por lo que, en estas condiciones, estoy proponiéndole al órgano de gobierno la aprobación del plan de evaluación, haciendo esta observación de que en pruebas de producción estamos fuera de rango de referencias internacionales en cuanto a costos, con la aclaración también de que de cualquier manera esta no es una aprobación definitiva, porque año con año tendrán que venir a presentar su presupuesto de costos, y es ahí cuando podremos hacer de manera específica la aprobación o no aprobación o inclusive ajuste si consideramos conveniente, para poderlo poner en los márgenes que tengamos de las consultas que se hagan en cuanto a las referencias internacionales de costos. A ver, déjenme entonces recapitular la exposición y este punto que señala el comisionado ponente. El ejercicio que estamos haciendo aquí en materia de evaluación económica de costos es verificar que las distintas partidas de los renglones de inversión estén dentro de los precios, dentro de la práctica internacional. Consultamos y tenemos acceso a las distintas fuentes de información para verificar cuáles son los rangos de precios y montos de inversión, los rangos internacionales, y vemos que en todos los casos la ENI presenta un presupuesto para el plan de inversión, estoy hablando del programa de los 2 años, que está dentro de los parámetros, salvo este renglón, este rubro, que son pruebas de producción. Este está claramente fuera. A ver, voy a leer aquí la pantalla, a ver si la podemos poner ahí para que se pueda ver cómo los distintos renglones están dentro de los parámetros, que son las franjas amarillas. Inclusive algunos están fuera, ¿no? Fuera hacia abajo. Correcto. De los parámetros, por ejemplo, el proyecto. Bueno, destaco, el proyecto total está dentro, en su conjunto, está dentro de los parámetros. O sea, si lo vemos como monto total, el presupuesto global del proyecto para los 2 años está dentro de los rangos de los precios internacionales. Entonces, en conjunto está dentro del rango. No obstante, nuestro análisis es más fino que nada más ver la cifra global. Cuando nos vamos al detalle, vemos perforación de pozos, está dentro del parámetro internacional. En el renglón de gastos generales, que incluye entre otros gastos administrativos, inclusive veo en esta gráfica que está por debajo de los precios internacionales. Estudios de geofísica, lo mismo. Geología dentro del rango. Ingeniería de yacimientos, me brinco ahorita a producción de pruebas de producción, ingeniería de yacimientos dentro del rango. Otras ingenierías, lo mismo, y el mismo caso para seguridad y medio ambiente. El que está claramente por arriba de los parámetros internacionales es el renglón que dice pruebas de producción. Ahí claramente vemos cómo el gasto en inversión en este renglón rebasa lo que sería la práctica internacional. Me gustaría, antes de regresar otra vez a la parte normativa del comisionado Costa, que este punto estaría observado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, si a ustedes les parece bien, si nos pudieran, ingenieros, explicarnos qué es pruebas de producción, porque hay otra columna, claramente, que es la perforación del pozo, ¿no? Que es un gasto, creo que me parece que es el principal renglón, pero me gustaría que nos explicaran pruebas de producción, qué es y por qué sale tan elevado, ¿no? ¿Quién pudiera ayudarnos a explicarnos qué es pruebas de producción? Bueno, las pruebas de producción son efectivamente pruebas con mecanismos especializados para el fin es durante X número de días es llegar a establecer un flujo medible y estable. Esas son las pruebas de producción que se asemejan a las pruebas de alcance extendido. Es decir, las pruebas de alcance extendidos son con una etapa de duración
y no son instantáneas como pudieran ser a veces las pruebas de producción en el momento en que se llega al objetivo. Bien. ¿Sí? Bien, gracias, doctor. Ahora, quisiera regresar al punto del comisionado Acosta. Lo que usted propone, comisionado, a este órgano de gobierno es, bueno, como ya señalamos, en el parámetro global y en todos los rubros al buen este, pero sobre todo regreso al tema de que en el proyecto, en el monto total, el programa de evaluación está dentro de los montos de inversión que marca la práctica internacional. No obstante, conforme a nuestra obligación y facultades, estaríamos observando este renglón, este rubro que se señala pruebas de producción, lo cual significa que la empresa podría obtener una aprobación en lo general, pero este renglón tendría que ser presentado nuevamente. Es correcto, y de hecho así se previó en el contrato que firmamos con la empresa, y en el cual establece la posibilidad de que, sin menoscabo, dice textualmente la cláusula, sin menoscabo de su aprobación, la comisión puede hacer observaciones. Y esas observaciones van a ser desahogadas a través de comparecencias, reuniones de trabajo o audiencias. Entonces, tendríamos un tiempo suficiente porque la aprobación del próximo programa o presupuesto de costos sería hasta el mes de septiembre para aprobar el correspondiente 2016. Ahora, porque 2017, perdón. Porque un punto importante, no sé si se mencionó ahorita por parte del doctor Ortuño o del ingeniero, las pruebas de producción no están programadas para el primer año. Correcto. Exactamente. ¿No? Ahorita vamos a entrar al tema del plan de trabajo y el presupuesto del primer año, en donde ahí caen, bueno, muchas el resto de otras actividades, y todas ellas naturalmente están dentro de los parámetros de los precios del mercado. Este en particular que estaríamos observando y sujetando a que la empresa revise las cifras y presente la información que sea consistente con la práctica internacional, es una inversión que está programada para el segundo año y que a cada año le corresponde un presupuesto. Es correcto. Entonces, ahorita estaríamos, si los comisionados lo consideran adecuado, aprobando en lo general el plan de inversiones de los próximos dos años, que es el plan de evaluación, sujetando, manteniendo en observación este renglón de pruebas de producción, mismo que de cualquier forma no está programado para las actividades del primer año, sino para el segundo, y tendremos oportunidad, bueno, la empresa tendrá la oportunidad de traerlo a revisión previo a que aprobemos el presupuesto del segundo año. Correcto. Quisiera comentar antes de continuar, aquí tengo las cifras, comentaba un punto muy importante que trajo a la mesa el comisionado Franco, es sobre el compromiso mínimo. Estoy viendo aquí las cifras. El compromiso mínimo de inversión, como se señaló por ahí, y el mismo comisionado me lo señaló, son, ustedes corríjanme, lo que yo tengo reportado son 259,350 unidades de inversión. Cada unidad de inversión tiene un valor equivalente a $852, lo cual resulta, esto resulta en una inversión mínima obligada de 220 millones de dólares, 220 millones 996 mil 200 dólares. Y el programa de inversión que vimos por aquí hace un momento es de 245. ¿No? Entonces, bueno, como plan de evaluación, se cumple con la obligación de que en los dos primeros años se cubra esto. Lo que y creo que ahorita lo vamos a ver en el presupuesto del primer año. Esto no se cubre en el primer año, ¿no? Esto requiere es la actividad de los dos años, pero como plan de inversión se cumple con la obligación, el compromiso de atender esta inversión mínima que estaba establecida en 220 millones de dólares con 996,200 dólares, inclusive se excede, el plan de evaluación excede el compromiso mínimo. De hecho, sí, presidente, pero si esas pruebas de producción, como lo señaló aquí el doctor Felipe Ortuño, son diferentes a una prueba de alcance extendido, no acreditarían 15,000 unidades cada una de ellas, aunque el monto sea,
Por eso yo quiero ver más adelante cómo se está acreditando ese trabajo mínimo, con qué actividades que vayan acorde al anexo 6 del contrato. A ver. No cabe entender la pregunta, comisionado. En el anexo 6 del contrato vienen ciertas actividades que se acreditan como unidades de trabajo. Sí. En ese unidades de trabajo, por ejemplo, los pozos cuentan 45,000 unidades, cada pozo. Sí, sí. Hay temas de registros geofísicos, de interpretación sísmica, etcétera. Y otro es una prueba de alcance extendido, en la cual equivale a 15,000 unidades. Si a cada pozo se le hiciera una prueba de alcance extendido, serían 60,000 unidades. Si hace rato comentó el doctor, cuando nos dio la explicación de lo que era una prueba de producción y decía que era diferente a una prueba de alcance extendido, entonces pareciera, hay que ver lo que nos muestre el doctor más adelante, que no son pruebas de alcance extendido. Entonces, si no son pruebas de alcance extendido, sí cubren el trabajo mínimo, no hay ningún problema, llegan a las 195,000 unidades, pero a lo mejor no llegarían a las máximas. A lo mejor, y sigo insistiendo, hay que ver cómo se está acreditando ese trabajo mínimo. Bien. Si no se llega a acreditar ese trabajo mínimo, pues habría que revisar, al igual que el presupuesto de estas pruebas, si realmente tienen la característica de esa prueba de alcance extendido para que cuenten como unidades de trabajo. Perfecto. En el programa de evaluación lo definen como pruebas de producción de alcance extendido. Y son justamente, como lo dice el comisionado Franco, equivalentes a 15,000 unidades de trabajo. De tal manera que cada uno de los pozos a perforar equivale a 45,000 unidades de trabajo, más 15,000 unidades de las pruebas de producción de alcance extendido, más 1,500 por los registros de rayos gamma, más los registros de resistividad son 1,500 unidades, más los registros de porosidad, densidad, neutrón, otros 1,500, el registro sónico 1,500 y el perfil sónico vertical 1,500 unidades de trabajo, de tal manera que lo toman en paquete y hacen el total de los 60,000 unidades de trabajo por cada uno de los pozos. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Ingeniero Álvarez. Sí, nada más para complementar los comentarios que se han vertido, hacer una aclaración en lo del programa mínimo de trabajo, que en las bases se contemplaban 195,000 unidades. Uh-huh. Y ENI, como parte de su propuesta, ofreció un 33% adicional, que es como llegamos a las 259,000 unidades, ¿no? Bien. Básicamente, nada más para hacer la aclaración. Finalmente, como bien hizo la recapitulación el comisionado presidente, el programa de inversiones se encuentra en rango y es aprobatorio, y como ya también se comentó, lo único que tendría que hacerse es la observación a la parte de pruebas de producción, y también para volver a recalcar que estas pruebas de producción solamente ocurren hasta el 2017, ¿no? Básicamente, cuando entremos al detalle del presupuesto del 2016, que analizaremos a detalle, es cuando también tomaré el tiempo para explicar cada una de estas subactividades y vean cuál es el por qué hacemos el análisis a ese nivel de detalle, ¿no? Muchísimas gracias. Bien. Adelante. Sí. En esas condiciones, estimados comisionados, la propuesta es que se autorice el plan de evaluación para estos dos primeros años contractuales que incluyen la evaluación del área. Regularmente la evaluación está ligada a un plan de exploración, pero por las características de este contrato y de estos campos que contienen esta área contractual, en razón de que los campos ya se encuentran descubiertos, no hay plan de exploración, entonces hay solamente plan de evaluación. Entonces, por eso se está sometiendo solamente plan de evaluación a aprobación, que como ya se ha quedado establecido, implica un programa de inversión para estos dos primeros años contractuales de 245,124,000 dólares. El dato es importante porque regularmente cuando se anuncian las inversiones se hace una proyección
se puede decir, con elementos que se infieren sin todavía tener un presupuesto. La primera cifra que podemos decir que tenemos en forma concreta, ya con documentos que avalan el presupuesto comprometido, la inversión comprometida por un contratista, es el que estaríamos autorizando en este momento, ligado al plan de evaluación, que son los 245 millones de dólares. Así es, con la anotación de que se apruebe el plan, con la observación de que se revisarán las pruebas de producción para determinar si estas se encuentran dentro del rango de referencia internacional después de las explicaciones que el operador sirva atender a la comisión para efecto de hacer las explicaciones correspondientes. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente punto y el acuerdo va a ser al final. Lo que yo propondría, presidente, es que votáramos primero el plan de evaluación y que así fuéramos votando, en su caso, programa de trabajo y presupuesto de costos, para al final ya únicamente acordar pues la aprobación de los tres. Perfecto, entonces pongo a consideración de, perdón, antes, comisionado Pimentel, por favor. Sí, no, yo de acuerdo con la propuesta, solo quisiera comentar que esta metodología que se nos expuso, pues será la metodología que habremos de utilizar para todos los planes de evaluación, ¿no? Que habremos de, por lo pronto, los tres que fueron adjudicados en la licitación 2 de la ronda 1. Es decir, no es una metodología que solamente estamos utilizando para ENI en este caso particular, sino que habremos de estar contrastando estos programas de inversiones con las bases de datos, la base de datos internacional que nos sirve como referencia, y esa será la metodología que estaremos utilizando en la comisión. Creo que vale la pena hacer esa anotación. Y la segunda, el plan de evaluación desde luego es mucho más extenso de lo que aquí se expuso y es entendible pues que no hayamos entrado al detalle, pero yo simplemente quisiera preguntar o anotar pues que en términos del contrato hay algunos elementos mínimos que deben contemplar este plan de evaluación que están previstos en el anexo 7. No los vimos aquí, pero entiendo que el plan de evaluación que presentó ENI, que estaremos en su caso aprobando, sí contempla esos mínimos, ¿no? A los que se refiere el contrato. Ahí sí, no hay duda, sí, pues. Sí, ¿no? Es correcto. De hecho, la resolución se está planteando en los términos de determinar el cumplimiento del contenido del anexo 7 del Perfecto. Contrato, que es el que debe de cumplir el plan de evaluación, y a su vez los criterios que establece el artículo 39 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, que establece los criterios para la aprobación de cualquier proyecto sometido al órgano de gobierno. Muy bien. Comisionado Franco, por favor. Sí, pero nada más si pueden hacer comentarios respecto al sistema de administración de riesgos y al programa de cumplimiento de contenido nacional que va sí. en este paquete del plan de Muy evaluación. Importante, esas dos obligaciones en las cuales descansamos para su verificación en otras dos dependencias. ¿Quién toma la palabra? Doctor Ortuño. Sí. Por favor. Nos vamos más adelante, por favor. Antes. No, sí, más adelante, por favor. ¿Ahí? Ahí, ya te pasas. Entonces, aquí estamos poniendo justamente dos párrafos que se refieren al programa de administración de riesgos y al programa de cumplimiento de contenido nacional. Por favor, de la lectura. Sí. El programa de administración de riesgos presentado por el contratista conforme a la cláusula 3.3 del contrato, así como los artículos 13 y 14 de los lineamientos, fue evaluado por la agencia y aprobado en sus términos. El programa de administración de riesgos contiene las políticas de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente en términos del artículo 130 de la ley y 13 de la ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. En lo que se refiere, se cumplió con ese punto que va paralelo justamente al plan de evaluación. Y con respecto al programa de cumplimiento de contenido nacional,
el programa de cumplimiento de contenido nacional presentado conforme a la cláusula 18.3 del contrato, así como los artículos 13 y 14 de los lineamientos, fue evaluado por la Secretaría de Economía y aprobado en sus términos. El programa de cumplimiento de contenido nacional presentado considera la participación local en el proyecto de conformidad con el artículo 126 de la ley y la metodología para la medición del contenido nacional en asignaciones y contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos emitida por la Secretaría de Economía. Bien, muchas gracias, doctor. Entonces, en seguimiento a lo que apunta el comisionado Franco, y como es parte de las obligaciones, el programa de contenido nacional fue recibido en esta comisión, fue remitido a la Secretaría de Economía, quien tiene la responsabilidad de evaluarlo. De manera oficial, la Secretaría de Economía dio la aprobación al cumplimiento del contenido nacional en esta primera etapa del plan de evaluación. Y por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente igualmente aprobó de manera formal el programa de administración de riesgos. Muy bien, y estas dos aprobaciones son parte del expediente de este proyecto. Comisionado Martínez. A mí me gustaría referirme un poco a la cuestión del presupuesto. Ya lo comentó el comisionado Acosta. Aunque se ha hecho mucho énfasis en las pruebas de producción, pues hay otros rubros, ¿no?, que también posiblemente tengan algunos cambios durante la ejecución del proyecto. Y me voy a referir nuevamente a las pruebas de producción que tanto hemos hablado, en donde lo que se hace es fluir un pozo por determinado tiempo con diferentes estranguladores para saber cuál es su productividad, y finalmente una prueba de alcance extendido que nos permite conocer el tamaño del yacimiento. Entonces, dependiendo de los yacimientos, las pruebas son más largas o más cortas. Entonces, ahora, con lo que estamos revisando, seguramente Kenny hizo unas suposiciones de qué tamaño o qué tiempos requerían, pero seguramente cuando se lleve a la ejecución, pues pueden ser más o menos, seguramente que van a ser a menos, porque siempre, cuando se hacen los presupuestos, se busca el poder cubrir, el obtener toda la información que se requiere. Las pruebas de presión-producción son muy importantes porque, además de que permiten caracterizar el yacimiento, calcular porosidad, permeabilidad, cambios de permeabilidad dentro del yacimiento, fallas, también permiten conocer cuál es la productividad que van a tener los pozos durante su etapa de producción. Y así como acabo de comentar ahorita, la parte de producción pudiera ser que en el área de ingeniería de yacimientos o en alguna otra, como dice, otras ingenierías de los rubros que hemos visto, haya cambios. Ya lo comentó el comisionado Costa, sí. Nada más hago énfasis de que el presupuesto seguramente va a tener valores a la baja, ¿no?, con el tiempo, y que esto que estamos ahora aprobando es basado en suposiciones que en este caso ENI planteó a las áreas correspondientes y que ellos analizaron y las consideraron que eran lógicas. Esas suposiciones, bueno, en este caso de las pruebas de producción de alcance extendido, están consideradas con una duración de 5 días que pudieran modificarse en caso de que durante la operación fuera necesario por cuestiones técnicas y que pudieran, ellos están, considerando un rango de 5 a 10 días. En el presupuesto se consideraron de 5 días. Pero durante la operación pudieran ser de una mayor duración. Es fácil calcular, tenemos la permeabilidad con los datos de los primeros pozos, tenemos la velocidad de los fluidos dentro del medio poroso y podemos verificar si 5 días es suficiente o solamente 3 o solamente 2, porque todo depende de la posición también del pozo dentro del yacimiento. Si está muy cercano a una frontera, eso va a tener menos tiempo. Eso me refiero, sí. que va a cambiar en el tiempo, ¿no?, y que puede ser diferente el presupuesto al costo de ejecución, y que seguramente tendremos que buscar, porque le conviene al operador, nos conviene a nosotros, que vaya a la baja. Claro, por supuesto, estos los planes, y sobre todo lo veremos no solo seguramente en el de evaluación en el segundo año, pero sobre todo en las fases de desarrollo de producción, tratándose de periodos tan largos, sobre todo el de producción, que es normal y recurrente, revisiones, y que en su caso tienen que regresar a este órgano de gobierno, ¿no? Bien,
Siguiendo el orden que apunta el comisionado Acosta, teníamos en pantalla un texto para pasar a la votación para que en su caso aprobemos el plan de evaluación y su correspondiente programa de inversión. Es correcto. Es correcto. Entonces, bien, colegas comisionados, pongo a su consideración y la aprobación del plan de evaluación que presenta la empresa ENI con su asociado programa de inversión, sujeto a la observación detectada en relación con las pruebas de producción, en donde estaríamos sujetando ese renglón a que la empresa presente nueva información para que ese renglón en particular también pueda ser parte eventualmente en el segundo año de su presupuesto, de su presupuesto de trabajo. Entonces, con esa observación, con esa salvedad, sujetando ese renglón, pongo a su consideración la aprobación del plan de evaluación y su correspondiente programa de inversión. Quienes estén a favor de este acuerdo, les pido levantar la mano. Se registra la votación. Señor presidente, tomando en cuenta el sentido de cada voto, el plan de evaluación se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Comisionado ponente, sí. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, hemos aprobado ya plan de evaluación, que como decíamos, son los primeros dos años contractuales, establece objetivos generales y un techo de inversión denominado programa de inversión. Ahora, de acuerdo con el contrato, tenemos que aprobar el programa de trabajo del primer año, es decir, de ese primer año de trabajo. Y para ello quisiera primero leer las cláusulas correspondientes para ubicarnos en el proceso que estamos siguiendo para su aprobación. Dice la cláusula 9.1 del contrato que tenemos firmado con la empresa ENI de México. Programa de trabajo. El contratista deberá presentar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para su aprobación programas de trabajo anuales para cada una de las actividades petroleras, incluyendo su abandono. Me voy al segundo párrafo para hacer referencia a lo que en la materia nos ocupa. En el caso del primer programa de trabajo del periodo de evaluación, su aprobación se otorgará de manera simultánea con la aprobación del plan de evaluación, según corresponda, de conformidad con lo establecido en las cláusulas 4.1 y 5.2. La cláusula 9.2 habla de los programas de trabajo del periodo de evaluación, que es el que nos encontramos. El primer programa de trabajo del periodo de evaluación será presentado simultáneamente con el plan de evaluación para la aprobación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Dicho primer programa de trabajo, el periodo de evaluación, deberá cubrir las actividades petroleras a realizarse durante el primer año contractual y durante el resto del año que termine el primer año contractual. Esto significa que estamos presentando para su discusión y en su caso aprobación el programa de trabajo desde la fecha efectiva, que es el 30 de noviembre de 2015, hasta el 31 de diciembre de 2016. Para conocer el proyecto, le pido nuevamente al doctor Felipe Ortuño si nos hace la presentación correspondiente. Gracias, comisionado Acosta. Entonces, estamos justamente aquí en la evaluación del primer programa de trabajo. El primer programa de trabajo va asociado al presupuesto del año 1 y en este caso pues son la evaluación técnica de las actividades que están planteadas en ese primer programa de trabajo y la consistencia con el plan. La consistencia se refiere sobre todo a que es un extracto del plan que vimos anteriormente, solamente que está cortado el año 2017. Y entonces aquí vemos el primer programa de trabajo, es digamos una síntesis también, y vemos también las actividades que se están desarrollando principalmente durante este primer año de trabajo. Tenemos las evaluaciones técnico-económicas en verde en la parte superior, sobre todo el preprocesado, el procesado, la interpretación y reprocesado de datos sísmicos que van a servir para justamente empezar a caracterizar los yacimientos, pues prácticamente va a ser una actividad que se termina en este año.
Bueno, realmente va hasta enero del próximo año, solamente que el señalamiento aquí simplemente es de que prácticamente más del 90% se estaría cumpliendo con el procesamiento sísmico. Otra de las actividades que serían ejecutadas y que están siendo ejecutadas en este año, pues es el diseño de las terminación de la, el diseño de los pozos. Es el diseño de los pozos y la terminación de los pozos. Es el diseño completo que dura 7 meses. Los estudios de fondo marino y también los estudios de impacto ambiental que ya fueron realizados. Y bueno, lo que vemos en gris son actividades que se están llevando a cabo también en este año, pero que tienen una continuidad al año siguiente. Y aquí estamos señalando también en un esquema de la cadena de valor del proceso exploratorio cuáles son las actividades más significativas en este año. Son los procesamientos que ya señalé en profundidad y en tiempo, las interpretaciones, pero sobre todo el inicio de la perforación del pozo Amoca 2 en noviembre de este año. En la siguiente, por favor. Y entonces aquí, como en el caso precedente, en el plan global, pues hacemos una valoración justamente de cada una de estas actividades, en donde de alguna manera vemos la importancia que tiene en las actividades subsecuentes. Y estamos enlistando todas, de tal manera que la valoración que se hace por parte de la CNH va orientada justamente a esos comentarios que están acotados a este año. En la siguiente, por favor. Y entonces, bueno, como ejemplo, nada más el prospecto Amoca 2 se inicia en noviembre de este año, digamos ya dentro del aterrizaje del periodo de procesamiento, interpretación, ingeniería previa a la perforación de pozos, pues ya lo habíamos visto el prospecto Amoca 2, en donde el objetivo es verificar la extensión de la acumulación de los hidrocarburos, y este pozo se estaría terminando el próximo año. Entonces, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, mediante el presente documento soporte de decisión, aprueba el primer programa de trabajo, es la propuesta al órgano de gobierno, asociado al plan de evaluación para el área contractual 1, correspondiente al contrato CNH R01L02A1/2015. La aprobación del primer programa de trabajo solo significa que el contratista tiene autorización técnica para realizar las actividades contempladas en el mismo, conforme a lo establecido y que ya fue señalado en la cláusula 10.6 del contrato. En términos del programa de trabajo y de acuerdo con las actividades programadas en el primer año de operación del plan, el contratista cumpliría con la ejecución de 202 unidades que corresponden, 202 unidades de trabajo que corresponden sobre todo al procesamiento sísmico. Los resultados obtenidos serán los insumos necesarios para dar continuidad secuencial a las operaciones programadas en el plan de evaluación. Esto es, digamos, en resumen, el primer programa de trabajo. Muchas gracias, doctor. Me quedé con una duda. Gracias, comisionado presidente. El reprocesamiento sísmico todo se hace en el primer año, ¿verdad? ¿O también hay reprocesamiento sísmico en el segundo año? No, hay en enero nada más. Esa barra que va durante todo este año de reprocesamiento sísmico, pues prácticamente se hace 90% en este pero año. Pero hay una parte y alcanza, que alcanza enero del 2017. Aquí son 693 kilómetros cuadrados. Sí. Entonces ya es todo, ¿no? Sí, prácticamente todo. Pero el trabajo no culmina sino hasta... No culmina, sino hasta enero. O sea, digamos que toman el área, la totalidad del área sí, que quieren estudiar. Sí. No obstante, lo culminan hasta enero. Y lo contabilizable de todas esas actividades que hacen en este año es solamente el reprocesamiento sísmico. Eso pero, que representan las 202 unidades de trabajo. Comisionado Franco. Sí, esas 202 consideran 693 kilómetros cuadrados. Sí, estaba en la lámina anterior. No consideran los 693 kilómetros cuadrados, porque solamente esas 202 unidades de trabajo son las áreas que le fueron adjudicadas a ENI México. Es decir, la envolvente de los campos sí fue más grande,
pero esas unidades de trabajo solamente corresponden a los tres campos. A los tres campos. Sí, a los 67 kilómetros cuadrados, así no a los 600. Gracias por la precisión, comisionado. Así es. Sí, es correcto. Porque el contrato no te lo permite. Sí. Claro. Es correcto, claro. Sí, es correcto. Muchas gracias por la precisión. Comisionado Acosta. Sí. Bueno, entonces, como ustedes lo han escuchado, se trata únicamente de actividades. De actividades. No aún relacionada con la parte económica, que es el presupuesto. Eso viene en otro acuerdo que estaremos tomando en su caso más adelante. Exactamente. Y repito, se trata de las actividades del primer año del plan de evaluación que acabamos de aprobar. Okay. Entonces, presidente, yo solicitaría, si no hay algún otro comentario, que lo someta a votación en esos términos. Bien, entonces les propongo, colegas, que en función del material ahora resumido y expuesto, procedamos a votar la procedencia del primer programa de trabajo asociado al plan de evaluación, que ya sabemos que tiene un plan, una duración de 2 años. Este es el programa de trabajo relacionado al primer año. Posteriormente hablaremos de su presupuesto, pero por ahora lo que está a su consideración es aprobar estas actividades del primer año. Quienes estén a favor de aprobar el primer programa de trabajo del plan de evaluación de ENI, de este contrato, les pido de favor levantar la mano. Muchas gracias. Se registra la votación y, en tomando en cuenta el sentido de cada voto, el primer programa de trabajo se aprueba por unanimidad. Adelante, comisionado Acosta. Gracias, presidente, compañeros. Bueno, una vez que ya tenemos aprobado el plan de evaluación por 2 años, el plan de trabajo del primer año de ese plan de evaluación, nos corresponde ahora analizar el presupuesto de costos de ese primer año de trabajo. Y en estas circunstancias, y para seguir el orden que hemos llevado en esta sesión, me gustaría leer las cláusulas del contrato que dan sustento a esta aprobación. Las cláusulas correspondientes son la 10.1, que habla de los presupuestos. El contratista deberá presentar para la aprobación de la CNH, conforme a los procedimientos de contabilidad, un presupuesto de los costos a incurrirse en la implementación de cada programa de trabajo, de manera simultánea a la presentación de dichos programas de trabajo. La CNH resolverá sobre la propuesta de los presupuestos de manera simultánea a la aprobación del programa de trabajo correspondiente. Todos los proyectos de presupuestos deberán de ser comercialmente viables, razonables y consistentes con los requisitos de este contrato, sus anexos y las mejores prácticas de la industria. Aquí viene una parte que es la parte que se analiza en el proyecto de resolución, que son: los proyectos de presupuestos deberán, 1, denominarse en dólares; 2, incluir un estimado pormenorizado de los costos necesarios para implementar las actividades petroleras descritas en el programa de trabajo al que corresponde el presupuesto; 3, incluir el calendario de erogaciones estimadas de los costos; 4, indicar cualquier presupuesto o premisa utilizada en la elaboración de los mismos; y 5, contener el alcance suficiente para permitir a la CNH la evaluación adecuada de los mismos con base en los procedimientos de contabilidad y el catálogo de costos incluidos en el anexo 4. Además, el contratista deberá proveer los documentos de soporte de sus estimaciones de costos. Los proyectos de presupuestos deberán ser congruentes con el plan de evaluación o el plan de desarrollo, según sea el caso, y el programa de trabajo de que se trate. Y la cláusula 10.2 dice lo siguiente: el primer presupuesto del periodo de evaluación será presentado simultáneamente con el plan de evaluación, que es el que nos corresponde el día de hoy. Dicho primer presupuesto debe incluir los costos a incurrirse durante el primer año contractual y los costos a incurrirse durante el resto del año en que termine el primer año contractual. El contratista deberá presentar el presupuesto de cada año subsiguiente a más tardar el 30 de septiembre del año inmediato anterior. Es decir, nuevamente estamos hablando de un presupuesto que tiene como inicio la fecha efectiva, que fue el 30 de noviembre de 2015, y el primer año de la fecha efectiva es 30 de noviembre de 2016, pero el contrato dice que incluirá el resto del año, es decir, también el mes de diciembre. Entonces es del 30 de noviembre de 2015 al 31 de diciembre de 2016. Entonces, aquí le pediría al ingeniero Fausto Álvarez, director general de Estadística y Evaluación Económica, que nos haga la presentación correspondiente al proyecto. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, comisionado Acosta. Como ya bien se mencionó, el presupuesto que estamos en,
en evaluación está asociado al programa del primer año solamente, y básicamente, como ya también hizo la aclaración el comisionado Acosta, cubre de noviembre 2015 a diciembre 2016. El objetivo es emitir una opinión de aprobación o no de este primer presupuesto de costos del 2015 al 2016 del contrato número CNH-R01-L02A1-2015, entregado por ENI México SDRLDCB, asociado al programa de trabajo del primer año del plan de evaluación del área contractual 1 de la segunda licitación de ronda 1. Ese es el objetivo que tiene el material que voy a presentarles. Se me hace prudente en este momento hacer una aclaración de lo que son los niveles de aprobación presupuestal, para que conforme nos vayamos moviendo a través de la presentación quede un poco más claro cómo es que se hizo el análisis para la aprobación del presupuesto. Los niveles de aprobación del presupuesto nos estamos basando en el anexo 4 del contrato, que básicamente refiere al procedimiento de contabilidad de registro y de recuperación de costos, donde se establece en la segunda sección numeral 1.7 cómo es que se debe de presentar la información. Con base a este anexo número 4, podemos ver que el presupuesto total se debe de presentar con base a la siguiente clasificación. Se establecen lo que son las actividades petroleras que van por toda la cadena de valor, ya como lo mencionó el doctor en su momento en su intervención, y para cada una de esas actividades petroleras existe una subdivisión o subclasificación que se conoce como subactividades petroleras, que es básicamente el nivel de detalle de aprobación de este presupuesto, y aquí es donde nos vamos a basar. Sin embargo, cuando el contratista, en este caso ENI, presentó su presupuesto asociado al programa del primer año, llegó al detalle de tarea, lo que nos permitió hacer un análisis más elaborado. Algo que es importante señalar es que para el contrato de ENI, las subactividades que se consideraron a evaluación fueron básicamente la subactividad general. Estas son el total, pero del total solamente ENI presentó presupuesto para la actividad general, la actividad geofísica, la actividad de ingeniería de yacimiento, la actividad de otras ingenierías, la actividad de perforación de pozos y la subactividad de seguridad, salud y medio ambiente. Y nada más para corroborar un poco la discusión que hemos tenido, no presentó en pruebas de producción, porque eso es algo que solamente se iniciará para el presupuesto del segundo año del 2017. Adelante, por favor. Básicamente lo que podemos ver aquí es lo que ya comentó y elaboró el comisionado Acosta, que básicamente son los criterios en los cuales el contratista se debe de basar de acuerdo a la cláusula 10.1 del contrato. Básicamente esto nos sirvió de guía y de alineamiento para hacer la aprobación como tal. Entonces ya no voy a entrar tanto en la elaboración de esta lámina. Siguiente. Sin embargo, es importante destacar que bajo esos criterios o bajo básicamente esa cláusula 10.1 del contrato, se establecieron criterios de evaluación que nos permitieron hacer el análisis del presupuesto que presentó ENI. Dentro de estos criterios de evaluación, establecimos en primera instancia lo que se denominamos la metodología de aprobación del presupuesto de costos, donde básicamente nos movemos a través de tres actividades. La primera es una revisión de congruencia. Esta revisión de congruencia se hace entre lo que presenta ENI en este presupuesto y que sea congruente con el programa de trabajo que ya ha revisado y evaluado la parte técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En segunda instancia, lo que hacemos es un análisis comparativo de costos. Aquí voy a elaborar un poquito para que quede claro cuál es el análisis comparativo de costos que hacemos. Y que al final del día, lo que nos permite este análisis comparativo de costos es ubicar, con base a la evaluación que vamos a hacer por subactividad, que estas subactividades se ubiquen dentro de parámetros internacionales que se han establecido dentro de ciertos rangos. Lo que se ha hecho aquí, básicamente, es que se han tomado como bases referentes internacionales para definir rangos de confiabilidad para la evaluación que se aplica a cada una de las subactividades.
Lo que hemos hecho ahí es establecer un intervalo que va de menos 10% a más 20%. Y así es como ha sido utilizado el criterio para hacer la evaluación para cada una de las subactividades que ha presentado ENI dentro de este presupuesto. Considero apropiado mencionar que este rango que se ha elegido está basado y está soportado por literatura y por metodologías utilizadas en la industria para la estimación de precios y costos de mercado cuando se presentan presupuestos de este tipo, ¿no? Básicamente esa es la parte del análisis comparativo. Y adicional a esto, obviamente, entramos en la fase de justificación de la información que ha presentado el contratista, ¿no? Obviamente nos presenta un presupuesto, pero si se requieren aclaraciones, hay esa serie de aclaraciones donde se le solicita al contratista que justifique cierta información, donde requerimos un mayor nivel de detalle para el análisis. Una vez que hemos pasado sobre esa metodología, también considero prudente que, en específico para el análisis comparativo de los costos, cuáles fueron las fuentes de datos que consideramos para el análisis y para la evaluación de este presupuesto asociado al programa del primer año. Lo primero que hicimos, la comisión tiene acceso a una base de datos de costos internacionales, lo que nos permite tener acceso a rangos dentro de la industria y así podamos establecer unas medias y sobre esa establecer los rangos en los cuales nos movemos, el rango que ya mencioné anteriormente del menos 10 y el más 20%. Adicional a la base de datos de costos internacionales con la que cuenta la Comisión Nacional de Hidrocarburos, tenemos otras fuentes de consultas y también lo que hicimos es que nos acercamos a compañías especializadas dependiendo del tipo de subactividad que estábamos analizando, pues obviamente había ciertos puntos que requeríamos una clarificación y sobre todo abundar un poco más en el detalle de cada uno de estos elementos. Y finalmente, otra de las cosas que se utilizaron para construir este análisis comparativo fue la parte del presupuesto con otros proyectos y características similares que tiene la comisión a dictaminar, también para establecer símiles entre los proyectos que la comisión tiene en este momento a evaluación. Entonces, lo que me gusta... Perdón, Ingeniero, sí. Nada más para entender, con base en las distintas bases de datos disponibles y otras consultas, lo que hizo el área técnica es generar un intervalo de rango de precios a nivel internacional, mismos que serán utilizados de manera análoga como lo vimos en el plan de evaluación. Estos intervalos de precios servirán para evaluar cada una de esas actividades, en general todo el presupuesto anual y cada una de las subactividades como usted lo describió, ¿no? Y supongo que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Correcto. Sí. Bien. Perdón. Sí, comisionado Pimentel. Sí. Es que no creo que no lo entendí así, como se explicó. Según yo, son excluyentes una de otra. O sea, si el concepto del presupuesto de costos se encuentra dentro de la base internacional que sirve como referencia a la comisión, digamos, nos quedamos hasta ahí, ya no tomamos como fuente ninguna otra base, ningún otro parámetro. Si el concepto de costos no se encuentra en la base que nos sirve como referencia primaria, solamente en ese supuesto es que entiendo acudimos a una fuente distinta. Y si no encontramos el concepto de costos en esta segunda fuente, es que acudimos a la tercera forma de verificar el costo, que es ver un proyecto análogo. Eso es así, porque pareciera, como lo expuso maestro, que vamos una por una, y creo que no es el caso. Si el presupuesto de costos se ubica en la base, nos quedamos ahí para la comparación de costos y vemos si está dentro del parámetro. Correcto. Que yo lo entendí así, ¿no? También. A ver, ingeniero Álvarez, corríjanos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos dispone de distintas bases de datos que reflejan costos y precios del mercado internacional de la industria petrolera, mismas que se van actualizando periódicamente. Entonces son bases de datos que no solo nos dan el detalle, sino nos dan la oportunidad de conocer los precios de la industria en el momento actual. Entonces, estas bases de datos que dispone la comisión es nuestra primera referencia para generar este intervalo, ¿no? Este rango de precios de mercado. En algunos casos, por el detalle del análisis que aquí se hace en la comisión, puede haber algún rubro
que no lo encontramos en nuestra base de datos y en cuyo caso usted, como lo señaló, refirió a algunos expertos internacionales que también proveyeron información adicional. Es eso. Entonces, correcto. Esa es la secuencia. O sea, no es de que, como bien apunta el comisionado Pimentel, le agradezco la precisión, no es de que se haya hecho experto, tener un consultor externo para todos los temas, sino tenemos ya unas bases de datos bastante detalladas y solo por excepción, algunos renglones, no encontramos ese desglose, ese detalle. Entonces, usted recurrió a un experto y todo eso está, bueno, en cada caso la referencia de precios estará detallada en el dictamen final de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, mismo que será público, ¿no? Es correcta la apreciación del comisionado Pimentel. Así es, sí, lo que hacemos básicamente es hacer ese análisis primero contra nuestras bases de datos de costos que tenemos y en dado caso de que no exista, vamos al siguiente nivel de detalle y así nos movemos consecutivamente. Perfecto. Hasta encontrar el dato. Comisionada Costa. Sí, quizás nada más agregar que la base de datos de costos internacionales, que es nuestra base primaria para la identificación y cálculo y aprobación de los costos, es una base de datos que utiliza el mercado en general, los operadores y las propias autoridades semejantes a la Comisión Nacional de Hidrocarburos de manera internacional. O sea, claro. Estamos siguiendo prácticas internacionales, pues. Claro, es una base de datos reconocida internacionalmente por la industria y por las distintas autoridades en el mundo. O sea, no es una base de datos específica de la CNH, es un servicio, correcto, de información que tenemos que está reconocido por la industria y las autoridades internacionales. Muy bien. Comisionado Martínez, por favor. Muchas gracias. Porque, vale la pena precisar. Esta base de datos tiene en algunas ocasiones costos unitarios. Por decir algo, para hacer un análisis de ingeniería, lo que vamos a encontrar ahí es cuánto cuesta por hora. Entonces, lo que también se hizo aquí dentro de la comisión fue validar que la propuesta de ENI tuviera las horas adecuadas para hacer un estudio de ingeniería, que es mi ejemplo. Claro. Entonces, se hace la multiplicación por costo unitario y es que se logra determinar que está dentro del rango que dice el ingeniero Fausto. Totalmente, sí. Totalmente. Muchas gracias, comisionado. Y quizá para abundar un poco en el detalle de la base de datos de costos que utilizamos, lo que hacemos es que construimos dentro de esta base de datos un símil de lo que es el programa que presentan del primer año y es así como empezamos a hacer el detalle de los costos. Básicamente tomamos como base ese diseño, construimos eso dentro de la base de datos y es así que podemos comenzar a disgregar los datos tal cual como lo comenta el comisionado. Muy bien, adelante, ingeniero. Gracias. En este, básicamente lo que podemos ver aquí es el presupuesto total que corresponde al primer año, diciembre 2015 hasta diciembre 2016. Básicamente lo que ENI nos está reportando para este primer presupuesto asociado al primer programa presentado son $55,767,000 en total. Y lo que podemos ver aquí en esta gráfica es cómo están subdivididos con base a las subactividades que vimos donde el contratista tiene que reportar la información. Como podemos ver a grandes rasgos dentro de este primer gráfico, la gran mayoría, casi un 60% del presupuesto total asociado corresponde a la perforación de pozos, ¿no? Y esto es básicamente la perforación del pozo Moca 2, donde inicia perforación tal cual lo comentó el doctor Felipe en noviembre de este año. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces lo que vamos a hacer aquí es ir por cada una de estas subactividades y vamos a ir haciendo la explicación de cómo se ve esta subactividad con base a este ejercicio de verificación de rangos, cómo se encuentra con base a este análisis que realizó la dirección a mi cargo. Entonces, en primera instancia tenemos lo que es la subactividad general. Básicamente para la subactividad general tenemos un monto total reportado de $11,511,000,
donde los gastos contemplados en esta categoría aportan un 21% del presupuesto total del 2015-2016, y dentro de esta subactividad general prácticamente concentramos dos tareas principales que nos reporta el contratista. La primera de ellas es la administración, gestión y gastos generales del proyecto, que representa básicamente el casi el 90% del total de esta subactividad, y la segunda de ellas es la evaluación técnico-económica, que representa el otro 10% de la del 10 al 11% de esta de este rubro. Lo que me gustaría recalcar aquí es que qué considera cada una de estas, entrar un poquito a detalle. La parte de la evaluación técnico-económica se refiere prácticamente a todas aquellas actividades que el contratista siguió para la elaboración del plan de evaluación. Y en su caso, la parte de los costos administrativos incluye básicamente, dentro de esta se destaca todas las tareas que incorporan, por ejemplo, los costos del personal, la parte de los seguros, las actividades de procura y de contratación que ha seguido la compañía, todos los sistemas contables que tiene que establecer para hacer el reporte adecuado al Estado, todos los costos de oficina, los costos de seguridad, equipos de cómputo, etcétera, etcétera. Básicamente todos esos son las tareas que caen sobre este. Y aquí simplemente estamos puntualizando dentro de esa tarea de administración, cuáles son los componentes que tienen un mayor impacto en la misma. Al final del día, el comparativo de esta subactividad, como bien se comentó en esa metodología que seguimos para el análisis y la aprobación, fue el comparativo de esta subactividad a partir de otros proyectos a los que la CNH tiene acceso y tiene que dictaminar. Entonces, con base a esto, el comparativo para la subactividad general, ENI nos está reportando los $11,511,000, que se encuentra por debajo del rango de evaluación de la dirección. Siguiente. En segunda instancia, tenemos lo que es la subactividad geofísica, que aquí ya el doctor Felipe Ortuño hizo el favor de elaborar a detalle, pero básicamente se reportan tres tareas principales. La primera de ellas es la interpretación sísmica y el modelo geológico, y las segundas es lo que ya se elaboró un poco a detalle, que era el reprocesamiento de la sísmica, ¿no? Que van a ser una conversión en profundidad y van a ser una conversión en tiempo para los kilómetros que se mencionaron. En este sentido, como podemos observar igual de esta manera en el comparativo que tenemos aquí, una de las cosas que podemos observar es que en términos totales la subactividad de geofísica también se encuentra, en este caso, dentro del rango que ha establecido la dirección para la evaluación del presupuesto. En las siguientes subactividades, la subactividad de ingeniería de yacimientos, en esta subactividad de ingeniería de yacimientos se encuentran relacionados todas aquellas actividades con el modelo y la simulación de yacimientos, la caracterización de yacimientos y lo que es la parte de diseño de pozos. En la parte del modelado y de la simulación de yacimientos, esta incluye todos los gastos necesarios para incluir y actualizar el modelos estáticos y dinámicos, que son los necesarios que necesita reconstruir y actualizar el contratista. En la parte de la caracterización de yacimientos, lo que se nos está reportando es prácticamente que consiste en la integración de toda la información geofísica, petrofísica, de geológica y de ingeniería para generar el modelo geológico del yacimiento como tal. Y finalmente, en la parte del diseño de terminación de pozos, que equivale al 68.4% de esta subactividad, lo que contempla son los costos relacionados al diseño de los cuatro pozos de evaluación, así como también el diseño de las trayectorias de cada uno de estos pozos, y de igual manera el programa de adquisición de datos para cada uno de ellos y el diseño de las pruebas de producción. Básicamente es lo que contempla ese rubro de diseño de pozos. El presupuesto presentado por ENI para los conceptos relacionados en ingeniería de yacimientos, como podemos observar, se encuentra de igual manera en rango dentro de lo que ha establecido la evaluación del presupuesto para ENI. Adelante, por favor.
Sí. Comisionado, adelante. Es que ahí nada más me hizo ruido el tema del diseño de terminación de pozos, porque los pozos van al segundo año, ¿no?, del plan de evaluación. Perdone, la pregunta quizás es muy básica, pero ¿a qué se refieren aquí con terminación de pozos? Lo que pasa es que aquí lo que se considera es la construcción del esquema de cómo va a ser construido el pozo. Básicamente es la primera fase. Que habrán de construir el año que sigue. Correcto, tienen que hacer la definición de cada uno de los pozos. Ok. Y es casi el 69% de esta subactividad. Correcto. Ok. ¿Son los cuatro pozos o es un solo pozo? Son los cuatro pozos, ingeniero. Perdón, comisionado. Sí. Ya. Gracias. En la siguiente subactividad, que es la que se denomina como otras ingenierías, dentro de esta subactividad se consideran los gastos de las tareas de la ingeniería conceptual y lo que es la parte de estudios de fondo marino, donde el 60% prácticamente se va a la parte de ingeniería conceptual. Esta parte de ingeniería conceptual incluye todas las actividades relacionadas con la elaboración del plan de desarrollo, como ya lo había comentado el doctor Felipe, y de igual manera considera el tiempo de los especialistas que intervienen en la generación de este plan de desarrollo, ¿no? Es importante recalcar que la variedad de especialidades, ¿no?, que se requieren para el desarrollo para la creación del plan de desarrollo, donde tenemos desde ingenieros de yacimiento, gente de operación en perforación, especialistas logística, salud, medio ambiente, gerencia de proyectos, planificación de proyectos, operaciones, porque prácticamente pues es el diseño, ¿no?, del plan, entonces intervienen todos estos componentes dentro de la tarea de ingeniería conceptual. Y dentro de la parte del estudio de fondo marino, lo que ENI está proponiendo aquí es hacer valga la redundancia, un estudio de fondo marino con una superficie de 67.36 kilómetros cuadrados. La razón por la que ENI está realizando este estudio de fondo marino es porque pretenden detectar posibles anomalías geológicas que pudieran tener algún impacto o presentar algunas características de riesgo cuando estén perforando los pozos. Básicamente es esa la principal actividad. Entonces, como podemos ver aquí en el comparativo que se realizó con respecto a nuestros rangos de referencia internacional, podemos ver que de igual manera ENI se encuentra dentro del rango que se ha establecido para esta actividad. Gracias. El siguiente componente es la parte, la siguiente subactividad es la parte de perforación de pozos. Como ya lo había mencionado en la primera lámina cuando presenté el general, prácticamente es la que se lleva el 60% del total del presupuesto del primer año. Y básicamente el monto programado para estos pozos simplemente considera en este año el pozo Amoca 2, que inicia perforación, como ya se ha comentado, en noviembre, tiene programado iniciar perforación en noviembre de este año. Dentro de esta subactividad de perforación de pozos, pues tenemos asociados varios componentes o varias tareas que el contratista nos ha reportado, donde la principal pues son los servicios de perforación a pozos. En este sentido me voy a permitir nada más hacer una breve descripción para que vean el contenido de cada uno de estos componentes. Para la parte de transporte de materiales y equipo, prácticamente comprende lo que es la movilización del equipo, de los componentes de infraestructura, todo lo que es la parte de materiales y combustibles, y también están incluidos el personal que trabaja en plataforma, ¿no?, básicamente. La siguiente son los servicios de soporte, que básicamente son todas aquellas actividades necesarias para mantener la operación de perforación de pozos, así como aquellos costos contingentes asociados al mismo. En la parte de servicios de perforación, que como observábamos era el componente más importante de la subactividad de perforación de pozos, ahí se están contemplando prácticamente dos actividades. La primera, que es la operación del talado de la plataforma, y la segunda es con la asociada perforación direccional y la cimentación de los pozos. Sí, perdón, tengo una pregunta. Sí. ¿Esa prueba de formación significa que la perforación de ese pozo que inicia en noviembre
antes de que acabe el año va a llegar a la formación que queremos producir, evaluar. Se inicia la perforación del pozo en noviembre. ¿Cómo termina? Y termina por ahí de marzo. Sí, más o menos. No tenemos el dato de qué profundidad podría alcanzar. O quizás sí existe el dato, pero Supongo que la prueba de formación aquí es diferente a la prueba de producción o de alcance extendido, porque ahí se lleva 20% o 21% del monto. Esa que se haría por ahí de marzo. Para que termine. Pero entonces no está dentro del presupuesto de este año. En ese caso voy a revisar, porque para ver si tiene, como el doctor presentó, comienza y parte de ese presupuesto asociado está dentro del presupuesto del primer año y muy probablemente otra parte del presupuesto está asociada al segundo año. Yo creo que sí entra, ¿no? Porque es noviembre 2015. Noviembre 2015, diciembre 2016. Correcto. Vas a empezar a perforar en noviembre del 2016. Entonces vas a perforar, suponiendo que empezáramos el primero de noviembre, vas a tener 60 días para perforar ese pozo, esperando que antes llegues a esa prueba o a esa formación que queremos probar. Mi pregunta es si ese 20% del presupuesto de este monto que está asociado a la subactividad perforación de pozos, si se va a ejecutar. Pudiera ser, el primer objetivo está a 2000 metros más o menos de profundidad. Comisionado Acosta. Sí, tiene que ser así y simplemente si no se ejecuta en esas condiciones, simplemente a la hora de la ejecución el costo no se aprueba. O sea, recordemos que este es un presupuesto. Sí. Al ser un presupuesto se está planteando con esas metas. Si a la hora de que se presentan la ejecución de los trabajos no se agota, únicamente se aprobarán la recuperación de costos los trabajos correspondientes al mes de noviembre y diciembre de este año. Claro. O sea, eso no tendría problema pues para a la hora de hacer la ejecución. Sí, ya en la realidad pues no importa dónde caiga. Exacto. Y lo que nos aprobemos. A mí mi preocupación es que realmente aprobemos algo que sí se va a ejecutar. Claro. Y por eso era mi pregunta de los tiempos. Si se dan, no hay problema. ¿No? Sí. Si llega a ocurrir que no llegan a ejercer ese porcentaje, bueno, no es un costo deducible como lo apunta el comisionado Acosta para este ejercicio. O será lo deducible lo que corresponde a los trabajos que vayan a ejecutarse hasta el 31 de diciembre. Claro, exactamente. Vamos a precisarlo también, dentro del plan de evaluación, hasta dónde, hasta qué profundidad llegaría el pozo y vamos, suponemos que es hasta la primera formación. Ahora bien, para la evaluación de la consistencia y suficiencia de información, y poder emitir todos estos documentos que se hicieron, se tuvo que hacer una interacción también con ENI México, de tal manera que se llevaron a cabo 4 reuniones de trabajo para tratar distintos puntos que no estaban suficientemente ventilados. Esas reuniones de trabajo se llevaron a cabo el 4 de mayo, el 6 de mayo, el 24 de mayo y ayer, el 17 de junio, en donde se trataron sobre todo los temas de volúmenes de recursos descubiertos y recursos prospectivos, el alcance del procesamiento sísmico justamente de 693 kilómetros, la precisión de los prospectos delimitadores, el programa de las pruebas de producción de alcance extendido. El 6 de mayo las aclaraciones sobre el primer presupuesto y el programa de transferencia de tecnología, las aclaraciones de la clasificación de los recursos descubiertos y volúmenes estimados. El 24 de mayo se dedicó solamente esa reunión de trabajo al primer presupuesto que se está presentando ahorita y finalmente ayer se trató el tema sobre todo de la confidencialidad de la información técnica y económica presentada por ENI México. Muchas gracias, doctor. Hago también una precisión, ¿no? En función de lo comentado, es la tarea de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en una primera instancia es, si se dan las condiciones adecuadas, técnicas, económicas, es aprobar estos presupuestos, los planes, pero posteriormente
vendrá el trabajo de verificación en campo. Entonces, la Comisión Nacional de Hidrocarburos estará verificando en campo para cada ejercicio el cumplimiento de las tareas, ¿no?, y el cumplimiento de los presupuestos. Doctora, perdón, Alma América. Y yo agregaría, antes de iniciar la perforación, la autorización, claro, de la perforación. Claro, en cada, para el caso, como lo establece la ley, sí, los pozos de exploración, aguas profundas, pozos, diseño de tipo de pozos, diseño de tipo de pozos para no convencionales, requieren autorización de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, entonces también estos requerirán autorización. Comisionado Martínez, por favor. Perdón, a mí no me quedó claro cuándo tienen planeado terminar el pozo. Pues inicia, ahorita quedamos en noviembre de este inicia año. Inicia en noviembre. Eso es, en noviembre. Bien, y el, a ver si podemos verificar ahorita la información que disponga. Uno, porque estamos hablando de la realización de pruebas de formación que reportan en orden de $6 millones. Ese 20% son $6 millones. Creo que sí es importante saber, pues, cuándo va a terminar. No se trata de alcanzar la primera formación. Sí. Se trata de hacer todas las pruebas de formación que tenían planeadas para ese pozo específico. Típicamente, doctor, ¿cuánto tiempo tarda en la perforación de un pozo en aguas someras como este delimitador? No tengo el dato en la mente, pero yo creo que pueden hacerlo en 40, 45 días, si no tienen problemas, pero no sé la geología. Claro. Es más, seguramente nosotros tenemos información de qué fue lo que sucedió con estos pozos que se perforaron en 2003, 2008 y 2003 en Mistón, claro, y de ahí podemos sacar una conclusión. Entonces, pero me parece que sí se debe terminar este año, pero por eso es la pregunta, ¿no? ¿Cuándo lo tienen? El primer pozo termina en enero de 2017. Se va al otro año, son 3 meses. El segundo pozo inicia, inicia en enero de 2017 y termina en marzo de 2017. Okay, entonces sí se pasa un mes más de este año. Y entonces, bueno, yo coincido con lo que dice el comisionado Gaspar Franco, de que habría que checar que el presupuesto sea para este año. Aunque al final tenemos esta anotación, ¿no?, del comisionado presidente, y que ya se ha mencionado varias veces aquí en la reunión, de que la ejecución es la que nos va a decir realmente cuáles son los costos que se van a considerar, ¿no? ¿O no? Pero creo que es importante tener la claridad de la planeación. Sin duda. Entonces, doctor, termina en enero. Termina en enero. Inicia en noviembre. Sí, termina en enero. Y ya el detalle de los días, no sé si... Ya el detalle de los días, bueno, aquí está programado si principios de noviembre, en enero, finales de noviembre. Pero con un avance de este año, no sé, de más o menos del 70%. 70, es como lo tienen programado, sí, tener un avance del 70%, sí, dentro de este año. Dentro de este año. Entonces, ese es lo que se van a gastar aquí es el 70% de todas las pruebas de formación, seguramente. Un par de comentarios. Por favor, ingeniero, adelante. Para aclarar ahí. El primero de ellos es, como bien lo comentaba el comisionado presidente y también el comisionado ponente, es que cabe hacer mención que la aprobación de este primer presupuesto solo significa que el contratista tiene autorización técnica de la comisión para incurrir en esos costos y en esos gastos relacionados a las actividades del programa del primer año, ¿no? Y eso no infiere ninguna otra cosa, ¿no? Nada más para aclarar. Muchas gracias. Y el segundo punto para lo de la parte de las pruebas de formación, básicamente contempla lo que sería toda la toma de información de registros, núcleos, etcétera, etcétera. Básicamente es lo que está contemplado dentro de este rubro. Y ese es básicamente a lo que corresponde este costo y esta información. Perfecto. Adelante, ingeniero, por favor. Entonces, básicamente, habiendo hecho la descripción, lo que podemos observar de igual manera para la subactividad de perforación de pozos es que nuevamente ENI se encuentra dentro de los rangos que se establecieron para el análisis del presupuesto. Adelante. Por último, tenemos lo que es la subactividad de seguridad, salud y medio ambiente, donde básicamente esta compone lo que son estudios de impacto ambiental, la parte de prevención y detección de incendios y fugas, lo que son auditorías de seguridad y lo que es tratamiento y eliminación de residuos. En la parte de estudios de impacto ambiental se incluye prácticamente el gasto asociado a la elaboración de la línea base ambiental y la línea base social,
así como todos los sistemas de salud industrial y permisos ambientales. Para la parte de prevención y detección de incendios y fugas de gas, prácticamente consideran lo que es el equipo de control de derrames. Asimismo, están proponiendo hacer un estudio blowout, que básicamente lo que hace este estudio es que hace una simulación de derrame de crudo y con base a estos escenarios refinan los supuestos del programa de control de derrames. De igual manera, aquí se incluye el costo asociado del plan de respuesta de emergencia, que es básicamente organización, recursos y materiales. Y finalmente está la parte del desarrollo e implementación del sistema integrado de gestión, seguridad industrial, higiene ocupacional y medio ambiente. Para la parte de las auditorías de seguridad, en esta parte se estima, de acuerdo al programa que presentó el contratista, que van a hacer una auditoría cada 6 meses para dar seguimiento al plan de implementación requerido por ASEA. Entonces, básicamente ese es el costo asociado de auditorías de seguridad. Y finalmente, la parte de tratamiento y eliminación de residuos, esta contempla lo que es el plan de manejo de residuos, mismo que se tendrá que ejecutar como parte de las actividades propias del proyecto. Entonces, como podemos nuevamente observar dentro del comparativo y los rangos de referencia internacional que se establecieron, nuevamente ENI se encuentra dentro de los rangos de gasto estimado con base a los precios de mercado para actividades similares. Adelante. Aquí lo que quise hacer fue prácticamente un resumen muy similar al que se presentó cuando se hizo la parte del programa de inversiones, donde podemos ver prácticamente el presupuesto total del primer año en el primer componente, y vemos dónde ENI sale dentro de nuestro comparativo con respecto a nuestro rango de referencia internacional. Y de igual manera, como referencia, se colocaron todas y cada una de las diferentes subactividades donde ENI ha presentado actividades y que son susceptibles de un presupuesto y de la evaluación de las mismas. Entonces, básicamente, aquí utilizando estos niveles de aprobación en el presupuesto 2015-2016 para ENI México, ENI se encuentra por 2.8% por debajo de nuestra referencia internacional promedio, puntual. O sea, en todas las subactividades está dentro o por abajo de los rangos de precios de mercado. Y en el presupuesto global, que sería el primer presupuesto que se estaría aprobando a esta empresa, está dentro de los rangos de parámetros de mercado, y en relación con el dato promedio de referencia de mercado, está ENI por debajo de la referencia promedio, 2.8%. Es correcto. Muchas gracias, ingeniero Álvarez. Y simplemente para cerrar un poco con lo que comentaba el comisionado Acosta cuando hizo la descripción de los criterios de aprobación, pues básicamente podemos ver que el presupuesto que ha presentado el contratista incluye todos los costos que se van a incurrir durante el primer año contractual, básicamente 12 meses a partir de la fecha efectiva, como se comentó, más los meses que falten por completar de acuerdo al año calendario donde se esté ejecutando. Es decir, como ya también se comentó, del 30 de noviembre del 2015 al 31 de diciembre del 2016, con base a la cláusula 10.2 del contrato. De igual manera, el presupuesto elaborado conforme se verificó que el presupuesto fue elaborado conforme a los procedimientos de contabilidad que mencionamos, que son en los que nos basamos para el análisis por subactividad. Y de igual manera, el proyecto del presupuesto resulta, a nuestra consideración, ser comercialmente viable y razonable. Todo esto básicamente de acuerdo al análisis comparativo de costos para cada una de las actividades que realizó la dirección. Y finalmente, en la parte del presupuesto presentado por el contratista, pues básicamente cubre con todos los otros requisitos que también se mencionaron, como son la denominación en dólares, que se incluye el estimado pormenorizado de los costos necesarios para implementar cada una de estas actividades petroleras. Se presenta el calendario de erogaciones,
De hecho, cuando se presenta el presupuesto del primer año, se hace un detalle mensual para el primer año, y para años posteriores simplemente se hace la estimación anual. La siguiente parte es que también se evaluó que el presupuesto tiene congruencia con la parte del programa y que es concordante con la parte de evaluación que hizo el equipo del doctor Felipe. Y básicamente ese es el último de los puntos de evaluación. Entonces, como colofón, como resultado y conclusión, por lo tanto, la Dirección General de Estadística y Evaluación Económica emite su opinión favorable respecto al primer presupuesto de costos 2015-2016 del contratista ENI, correspondiente al contrato CNH R01L02A1 del 2015. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Comisionado Acosta. Sí, gracias, presidente. En ese mismo sentido, la ponencia está haciendo suyo el dictamen técnico que nos presenta la Dirección General para efecto de emitir opinión favorable al presupuesto de costos relacionado con el programa de trabajo del primer año contractual, que a su vez se relaciona con el plan de evaluación de ENI. La importancia de este documento es que es el primer presupuesto que esta comisión aprobaría para efecto de inversión específica, ya concreta, en materia de inversión con motivo de la reforma energética, que sería, como ya lo hemos visto, de $55,767,000 en el primer año, que va a ser una parte de los $245.1 millones que correspondería a todo el programa de evaluación, que es 2016-2017. Perfecto. Colegas comisionados, ¿algún comentario? ¿No? Bien, entonces procederíamos a votar este punto de acuerdo y luego damos ahí lectura de algún acuerdo general, o ya con este tercero quedamos, secretario. Lo que yo le propondría al órgano de gobierno es que aprobáramos este tercer documento, si así lo tienen a bien considerarlo, y que derivado de eso hiciéramos una sola resolución de los tres documentos, en razón de que se encuentran íntimamente vinculados, ¿sí? Y entonces ya con eso habríamos desahogado pues el orden del día. Muy bien. Entonces, colegas comisionados, pongo a su consideración la aprobación del presupuesto de costos 2015-2016 del contratista ENI, correspondiente al contrato CNH Ronda 1, licitación 2A1, diagonal 2015, mismo que, como se apunta en la exposición y consta en el expediente, e insisto, el dictamen será público. El presupuesto del primer año de trabajo de esta empresa está, como lo hemos visto, dentro de los rangos de precios de la práctica internacional, conforme a las bases de datos y la información que es de uso aceptado por la industria petrolera internacional, y que señaló también, como lo apuntó el ingeniero Álvarez, de manera puntual en relación con la referencia promedio, inclusive 2.8% por debajo del promedio de la referencia de mercado. Entonces, quienes estén a favor de emitir opinión favorable, les pido sean tan amables de levantar la mano. Muchas gracias. Se registra la votación y, tomando en cuenta el sentido de cada voto, el presupuesto del primer programa de trabajo se aprueba por unanimidad. Comisionado presidente, ha sido desahogado el orden del día. Muchas gracias, secretario. Colegas del secretario ejecutivo, muchas gracias. Colegas comisionados, no sé si hay algún comentario adicional. Comisionado Franco, por favor. Uno, presidente, solamente felicitar aquí al comisionado ponente, porque es el primer plan que se aprueba y que es para una empresa que son de las nuevas que acaban de llegar al país para hacer trabajos de exploración y extracción. Y obviamente el reto que tuvo nuestro ponente junto con el equipo de trabajo fue mucho, es mucho material, mucho trabajo, y pues mis más sinceras felicidades. Me uno a las felicitaciones, comisionado Acosta, muchas felicidades, doctor Felipe, muchas felicidades, ingeniero Álvarez, muchas felicidades a todo el equipo. El primer presupuesto que se aprueba de inversión sobre ya actividades que estamos aprobando, sobre los contratos asignados derivados de la reforma energética. En este caso, iniciamos
con la segunda licitación, ¿no? Vendrá en las próximas semanas los programas de exploración de la primera, ¿no? La empresa Talos estaremos discutiendo ese tema próximamente. Pues muy bien, muchas gracias a todos, gracias al equipo de Juan Minuti que nos ayuda con la transmisión, a quienes estuvieron el viernes en la tarde, noche, viéndonos, si hay alguno por ahí. Muchas gracias a todos. Buenas noches.